que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Los siete sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo
la fiesta de expiación. Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. Como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Thank you.
majestad este sol. Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David.
del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Yeah.
el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía, temor y honor. Dios le dice a Israel, tú vas a entrar allá, pero te pido algo, escoge tres ciudades acá, de este lado del río, y tres ciudades al otro lado. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta hora nos guíe y nos ilumine a través de su lectura, de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora queremos acercarnos humildemente, reverencia, Señor, para poder comprender y entender lo que tu palabra quiere decir, Señor, en este último tiempo, Padre. Un mensaje glorioso, Señor, que ha dado la vuelta por todo el mundo. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las
las aguas cubren el mar. Oh Padre, pero todas estas cosas, Señor, tú no podías hacer nada, porque dice Amós 3:7, porque nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos continuar con este glorioso compañerismo, Señor, que tú nos has enviado. Un compañerismo, Señor, que grandes profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir, Señor, pero tú nos has dado el privilegio, Padre amado. Entonces, en esta hora queremos agradecerte y decirte, Señor, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Y hoy en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Estoy en la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Mensaje, Señor, que nos sacará de este espacio de tiempo a eternidad, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, oh Padre. Y dánonos, oh Padre amado, esa sabiduría, el entendimiento para captar de este glorioso mensaje de este último tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado No temáis, predicado en Shawgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Vamos a continuar a partir de los párrafos 31 donde nos hemos quedado. Párrafo 31 dice, así que cuando terminó con su testimonio, en cuanto él se sentó, ese robusto pescador de espalda musculosa llamado Pedro se levantó en la barca, miró a Andrés y dijo, yo recuerdo cuando mi hermano Andrés fue a oír a Juan. Él me dijo que él estaba hablando de un Mesías que venía, así que yo pensé que solo era otro cruzando el país, solo alguien mientras ellos habían estado viniendo y yendo. Así que ustedes saben, Andrés vino un día completamente convencido que ese era el Mesías, así que él me llamó para que fuera con él allá para escucharlo a él una mañana. Entonces yo le dije que iría a oír una sola vez, porque había decidido que si él era el Mesías, yo lo sabría, porque yo no lo iba a abordar por medio de una idea necia, yo lo iba a abordar el tema por medio de la Escritura, tenía que ser por medio de la Biblia. Párrafo 32, y Andrés, aquí mi hermano, puede recordar bien a nuestro anciano padre Canoso cuando él se sentó en la barca un día, después de que casi no teníamos pan en la casa y la tinaja estaba vacía y la botija estaba seca y nosotros no podíamos pescar pescado. Y esa mañana mientras nos reunimos teníamos algunas deudas que pagar y oramos, Dios danos una buena pesca hoy. Y Andrés, tú estás consciente cómo oramos por esas cosas y cómo papá nos enseñó y ese día nosotros tuvimos una pesca maravillosa. Lo suficiente como para pagar todas las deudas y para conseguirnos algo para comer ese día. Y ese día papá me tomó de la mano y dijo, Simón, hijo mío, yo te he enseñado las cosas que son correctas. Todos mis días yo he anhelado ver a ese Mesías que viene. Yo creí que yo lo vería, pero parece ser ahora que yo estoy viejo y quizás no sea capaz de verlo. Pero tú probablemente lo verás en tu día. Nosotros lo hemos esperado venir por todas las generaciones desde el mismísimo principio del tiempo. Pero algún día, Simón, él llegará. Y si él no viene en mi generación, pueda que él venga en la tuya, porque él es una promesa de Dios. Párrafo 33. Me gusta eso. La promesa de Dios no puede fallar. Eso es correcto. La palabra es bien segura. No puede cambiar. Debe permanecer exactamente de la manera que está escrita. Dios juzgará al mundo algún día y el mundo tendrá que tener una norma. Y si una iglesia es la norma, ¿cuál es? ¿Dónde está esa iglesia? Hay cientos de diferentes organizaciones de ellas, pero la norma por la que Dios juzgará es por medio de su palabra. Yo creo la palabra. Pues en el libro de Apocalipsis está escrito, cualquiera que añadiere una cosa o quitare algo, lo mismo será quitada, su parte del libro de la vida.
Así que yo creo que esta palabra es sencillamente lo que es sencillamente la palabra de Dios. Párrafo 34, y yo voy a decir esta noche que ese gran anciano fariseo era un creyente de esa misma cosa cuando él dijo, Simón, habrá toda clase de cosas falsas que se levantarán por la edad. A medida que tú vives, espero yo para ser un hombre viejo. Pero cuando ese Mesías venga, Simón, déjame decirte lo que él será. Él será exactamente lo que la Escritura dice que él será. Mira, Moisés, nuestro profeta, nos has dicho en nuestro pergamino en Deuteronomio que Jehová tu Dios levantará de entre ustedes un profeta como yo. Mira, Simón, tú lo conocerás porque él será un profeta. Y tú lo reconocerás por medio de eso, porque la Escritura dice que él debe ser un profeta. Párrafo 35. Así que tú vas a ver muchas cosas sucediendo, pero este hombre será un profeta. Y aparte de eso, nosotros los judíos sabemos que la palabra de Dios viene al profeta. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. La palabra del Señor venía al profeta. Y así que el profeta iba a venir. Mira, no te olvides de eso, Simón. Él me dijo, y casi en sus palabras ya para morir, él me dijo, hijo, no te olvides. Recuerda que cuando él llegue, él será un profeta como Moisés, porque eso es exactamente lo que dice. Y de la manera que sabrás que él será un profeta es porque Moisés nos ha dicho y las escrituras nos dicen que si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta y si lo que él dice acontece, entonces óiganlo. Pero si no acontece, entonces no le teman porque la palabra del Señor no está con él. Porque Dios no puede mentir. Dios tiene que ser la verdad. Y si el hombre lo dice y acontece, entonces no fue el hombre, fue Dios. Y así que esa es la manera que tú lo conocerás. Párrafo 36. Y ustedes saben cuando yo fui allá ese día, cuando que dudé un poco de Andrés. Y yo me lo imagino que a él escogí. Encogiendo sus hombros así dijo, como que dudé un poco de mi hermano, Andrés. Yo pensé que solo era algo más. Pero cuando yo llegué esa mañana a la reunión, Andrés había llegado así mucho más temprano que lo que yo llegué, porque tuve que terminar con las redes, remendando la red. Y cuando entré en la presencia de Jesús de Nazaret, él me miró directamente y dijo, «Tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás». No únicamente supo él quién era yo, él le supo de ese piadoso anciano padre mío. Él dijo, eso lo concluyó para mí. Yo supe en ese momento que ese era él. Ese era el profeta del cual Moisés había hablado. Eso me convenció que era eso. Párrafo 37. Inmediatamente al terminar él de hablar, Felipe se puso de pie de un salto y dijo, esperen un momento, hermanos. Hoy yo casi no lo puedo detener más. Él volteó y miró hacia la proa de la barca y dijo, Natanael, ¿me perdonás? Bueno, seguro, hermano Felipe, sencillamente es un privilegio oírte testificar. Miren, Natanael y yo nos conocíamos de muchachos. Crecimos juntos, fuimos a la misma sinagoga, nos sentamos en los mismos asientos. Nosotros nos conocíamos de muchos y ambos estudiábamos las escrituras muy cuidadosamente. Yo estaba parado allí ese día cuando lo vi a él y lo oí a él decirle a Simón acerca de su papá y cerca de él. Y yo estaba tan emocionado. Y ambos habíamos concordado que cuando el Mesías viniera, él tendría que ser un Mesías escritural. Él tendría que ser un Mesías escritural. Así que me fui corriendo tan rápido como podía. Párrafo 38. Y Natanael. Yo nunca olvido la mañana cuando toqué en la puerta allá. Yo casi corrí día y noche para llegar allá y toqué en la puerta. Y tu esposa dijo, él está en su huerto. Y yo fui allá y tú estabas orando. Y yo te oí decir en tu oración, oh Dios, nosotros hemos esperado tanto tiempo. Pero creemos que la hora se acercará cuando veremos al libertador. Nosotros estamos esperando a él en cualquier momento.
Y Dios, yo estoy aquí esta mañana porque algo extraño me impresionó anoche. Yo tuve un sueño que yo lo vi a él y yo estoy aquí esta mañana orando. Párrafo 39. Y tan pronto como él se puso de pie, bueno, Felipe dijo, ve, ve a quién hemos hallado, al Mesías, hemos hallado a él de quien habló Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él no se detuvo para preguntar cómo le iba progresando el huerto. Él estaba completamente convencido. Ese es el problema hoy en día. Nosotros tenemos tantas otras cosas que cargamos que parece que no estamos exactamente convencidos. Así que si estamos convencidos que está correcto, vayamos al grano, creámoslo. O yo voy a la reunión del hermano Robin. Se ora por mí. Si yo no sano allí, iré a la reunión del hermano Allen. Si yo no sano allí, iré a la del hermano Branham. Ven, no es, no hagan eso. Estén convencidos que Él es Dios y créanlo que su palabra está correcta y concluyanlo allí mismo, perfectamente satisfechos. Nosotros, hombres, no valemos nada. Nosotros somos hombres. Él es el que murió. Él es, sí, que resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Nosotros somos seres mortales, sus representantes. Nosotros morimos, somos hombres, pero Él no puede morir, Él es inmortal. Párrafo 40, por último, miren. Y Felipe fue directamente al punto y dijo, ven y velo, lo hallamos. Y Natanael, ¿recuerdas esa sensación que sentiste? Tú preguntaste qué es lo que me había pasado. Pensaste que de seguro me fui al extremo. Bueno, tú dijiste, Felipe, ¿qué te ha pasado? Bueno, si el Mesías viniera, él descendería por los corredores del cielo y descendería a nuestro propio grupo. Y él hablaría directamente a nuestro propio grupo de los fariseos y los saduceos estarían excluidos absolutamente. Así que no sucedería de ninguna otra manera. Bueno, y él vendría al templo, a la oficina principal, y allí se daría a conocer a Caifás, nuestro sumo sacerdote, y eso lo concluirá. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 41. Pero ustedes saben, Dios hace cosas a su propia manera. Él sencillamente tiene una manera de hacerlo. Él siempre tiene cosas como esas que Él hace. Que Él es Dios y Él obra como Dios. Él sirve como Dios porque Él es el inmortal, infinito. ¿Cómo puede nuestra mente finita alguna vez alcanzar allá esa mente infinita de Dios? Oh, Él es omnipresente. Omnisciente. Él es Dios. Amén. Y allí, cuando él dijo, yo no malgasté mis palabras con Natanael, yo dije, ven y ve. 42. Esa es una buena idea. ¿Ven? No se queden en casa y critiquen. Vengan y dense cuenta por ustedes mismos. Esa es la mejor manera. Escudriñad las escrituras. Dijo Jesús, porque en ellas vosotros pensáis que ellas tienen, que tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. En otras palabras, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras y vosotros no me pueden creer, creed a las obras, pues las obras son las que testifican del testimonio. Ustedes pueden dar un testimonio, pero las obras que ustedes hacen y la vida que ustedes viven hablan más alto que todo el testimonio que pudieran dar. Así que las obras
hablan más alto que el testimonio. Amén. Él dijo, creed a las obras que hago. Y si yo no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Pero si hago las obras, entonces si ustedes no pueden creer que yo soy Dios, entonces crean las obras que yo hago. Ahora, fíjense que él nunca tomó crédito para sí mismo. Él dijo, no soy yo, es el Padre que mora en mí. Él hace la obra. Amén. Miren, nos damos cuenta que Natanael va por la ribera con Felipe. Y ustedes saben, Felipe pudiera haber iniciado un testimonio como este. Él dijo, ¿recuerdas tú a ese Simón, el pescador, ese hombre que no tiene nada de educación? Sí, yo conocí a su padre, Jonás. Sí, ¿recuerdas que compraste pescado en una ocasión y él no pudo firmar el recibo? Sí, yo recuerdo eso bien. Bueno, Andrés, su hermano, era un creyente del Mesías y le dijo, como tú y yo hemos hablado, que el Mesías será un profeta como Moisés. Ese es el acercamiento escritural a él. Y mira, sí, si es él, entonces aquí está lo que sucedió. Cuando él llegó a la presencia de Jesús de Nazaret, Jesús le dijo quién era él. Dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Y sabes que Natanael, no me sorprendería si él te dijera quién eres tú cuando llegues. No me sorprendería. Natanael dijo, bueno, Felipe, yo no voy a criticar. Yo simplemente voy a dar cuenta. Bueno, cuando llegamos a la reunión, pueda que había una línea de oración o ellos quizás estaban sentados en audiencia o lo que fuera, o parados, de la manera que fue. Había un grupo de fariseos alrededor de allí y ellos supieron. Miren, ellos eran ortodoxos, pero no creían en lo sobrenatural. Así que ellos estaban parados con sus manos detrás de ellos. Y vieron a Jesús obrando esas señales. Y ellos sabían que tendrían que dar una respuesta a su congregación. Y no podían decir que no fue hecho, porque fue hecho allí delante de la congregación. Así que ellos dijeron, él es un Belcebú. Él es un príncipe del demonio. Eso es lo que él, en otras palabras, es un espíritu inmundo haciendo eso, un demonio, un adivinador o algún otro espíritu inmundo. Todos nosotros sabemos que un adivinador y esas cosas son del diablo. Y así que ellos llamaron al espíritu que estaba en Cristo un espíritu inmundo. Y él les dijo, yo los perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá. Él hará las mismas cosas y hablar una sola palabra contra eso nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que me pregunto, ¿pudiéramos nosotros estar viviendo en ese día? 45. En fin, nos damos cuenta que cuando ellos llegaron a donde estaba la gente, Jesús miró alrededor directamente a las multitudes. O quizás Natanael pudiera haber entrado en la línea en alguna parte. Y Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él no le dijo quién era él, sino que él dijo, un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, rabí, lo cual significa maestro o señor. ¿De dónde me conoces? Mira, yo soy un desconocido para ti, en otras palabras, ¿de dónde me conoces? Y aquí viene él, aquí responde. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Yo puedo imaginar a Natanael ponerse de pie en la barca y moviendo sus manos y gritando un poquitito y danzando alrededor en la barca.
Y debe haber sido Mateo quien dijo, aquíétate, vas a voltear la barca. Oh, ellos se estaban poniendo de pie y disfrutando, entonces de un verdadero jubileo. Ustedes saben, una verdadera reunión de testimonios. ¿No les gusta entrar en esas? Sencillamente disfrutando de unos momentos gloriosos. Dijo, oh, aquíétate, hermano, vas a voltear la barca. 46, oh, bueno, yo lo recuerdo. Eso de seguro quitó todo lo almidonado de mí. Bueno, Felipe y yo acabábamos de estar discutiendo esa escritura, de que si había uno entre nosotros que fuera un profeta, y nosotros no habíamos tenido un profeta por 400 años, y desde Malaquías, 400 años antes, y la idea de un profeta se había desvanecido. Pero cuando ese hombre extraño me dijo dónde estaba antes que aún llegara allí, eso lo concluyó para mí. Yo supe. Y yo miré alrededor y vi allí a mi obispo, o lo que sea que lo pudieran llamar, un sacerdote parado allí. Y él me frunció el ceño con fuerza, porque ustedes saben, yo era diácono allí. Y así que él me frunció el ceño con fuerza. Pero yo estaba convencido, yo supe que ese era él, así que le volví mi espalda y corrí apresuradamente hacia él y me postré a sus pies y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 47, oh, yo lo puedo oír entonces decir, perdóname, Felipe, sencillamente no te podía dejar que siguieras adelante. Tenía que contarlo yo mismo, ¿ven? Cuando les sucede a ustedes mismos, les gusta contarlo. Eso es. Hay algo al respecto que ustedes lo disfrutan al contarlo. ¡Qué reunión de testimonios! Y Andrés estaba tratando de ponerse de pie, y Simón estaba tratando de detenerlo sentado. Ustedes saben, él dijo, ¡yo sigo! Y se pone de pie de un salto. Dijo, hermanos, permítanme darles un testimonio para todos nosotros. ¿Recuerdan el día cuando él nos dijo que iba a Jericó? Sí, yo recuerdo yendo allá a Jericó. ¿Y recuerdan cómo le era necesario pasar por Samaria? ¿Cómo nosotros nos preguntábamos en nuestro corazón, ¿para qué va él a Samaria? En lugar de ir directamente a Jericó. Pero él dijo que le era necesario pasar por allí. Uno de ellos dijo, sí, seguro, yo recuerdo. ¿Recuerdan allá en el estanque de Betesda ese día, cuando fue sanado aquel hombre que estaba acostado allí, y había esa gran multitud de gente? Y él dijo allí, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Ven? Debe haber sido que él fue dirigido a ir allá. Y nosotros nos preguntábamos por qué él iría a esos samaritanos. 48. Entonces llegamos a Sicar y nosotros, él se sentó como que estaba cansado y dijo, vayan a la ciudad y consigan algo de comer para nosotros. Y nosotros entramos allí desapercibidos. Ustedes recuerdan y que... ¿Cómo nosotros? ¿Qué sucedió? Y cuando regresamos, estábamos sorprendidos de ver a esa mujer marcada como una de mala fama. Ustedes saben lo que yo quiero decir. En aquellos días, bueno, ellas tenían que ser marcadas si eran mujeres de mala fama. Así que ellos dijeron, nosotros vimos a esa mujer y a nuestro maestro hablando con ella. ¡Qué cosa tan extraña! ¡Nuestro pastor hablando con una mujer como esa! Y allí estaba ella, parada allí con todos sus rizos arreglados en su cabeza. Y ella traía ese cántaro de agua e iba a sacar agua. Y ella lo empezó a bajar. Bueno, nosotros dijimos, ¡oh! Ella no es una de nuestra raza. Él realmente la va a regañar. Y miren, ella está marcada. Veamos lo que él le va a decir.
porque ella es una mujer de mala fama. Ustedes pueden ver por la marca que ella usa, que ella está marcada. Así que, y ella ni aún pertenece en lo absoluto a nuestras organizaciones. Ella ni siquiera es de nuestra raza. Así que él realmente se lo dirá. Ustedes solo observen y vean. Y nosotros nos acercamos sigilosamente detrás de los arbustos y escuchamos muy cuidadosamente. 49. Y Simón, yo no te podía hacer que mantuvieras tu cabeza agachada. Así que entonces tú sencillamente querías mirar por encima del hombro de alguien. Y así que entonces observamos por un ratito y la mujer puso los ganchos en el cántaro y lo empezó a bajar con la polea. Y él dijo, dame de beber. Y ella volteó. Ella no se había fijado en él. Probablemente ella había estado fuera toda la noche y estaba somnolienta. Y así que ella no se fijó que él estaba sentado allí. Y él era solo un judío de mediana edad. Él no tenía sino 30 años de edad, pero yo pienso que de acuerdo a la escritura, ellos decían que parecía de 50 años, porque ellos dijeron, dices que has visto a Abraham y aún no tiene 50 años. Así que debe haber sido que su ministerio lo agobió un poco, ustedes saben. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es correcto. Ese cuerpecito terrenal no tenía nada que ver con ello. Así que él se debe haber parecido como un hombre de mediana edad, sentado, apoyado contra la pared allí. Y él dijo, ella dijo, Señor, no es costumbre. Tú no comprendes que nosotros tenemos segregación aquí, que tú, siendo judío, no me deberías pedir nada. Una mujer de Samaria. ¿Recuerdan lo que dijo? Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando. 50. Me pregunto esta noche si nosotros realmente sabemos qué es esto que desciende. Si pudiéramos abrir nuestros ojos y ver ángeles en sus posiciones, ver al Espíritu Santo, gloria a Dios, listo para hacer algo. Si tú únicamente supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te daría agua, que tú no tienes que venir aquí para sacarla. Y ella siguió adelante y le dijo acerca del pozo. ¿Y recuerdan ustedes la conversación acerca de la adoración en Jerusalén? Y él le dijo que Dios era espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que nos damos cuenta que la conversación continuó. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, ella dijo, no tengo marido. Y oh, Marcos, ¿qué si vi la mirada en tu rostro? Tú dijiste, esta es una ocasión que erró. Algo anda mal aquí, porque ella le está admitiendo o diciendo a él que no tiene marido. Y él dijo que ella sí tenía marido. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado No teméis. Servicio realizado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Continuamos, párrafo 51, dice, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, singular, ven un marido. Ella no tenía uno de esa manera, eso es verdad, eso es correcto. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad. Tú bien has dicho, porque tú has tenido 5 y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Esto has dicho con verdad. ¿Y recuerdan ustedes, dijo Andrés, la expresión en su rostro? Ella dijo, Señor,
No como esos sacerdotes que estaban allí cuando lo vieron que hizo eso. Ellos dijeron, él es Belcebú. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Ella lo había presentado como su, o mejor dicho, se dio a conocer a ella como profeta. Él tenía que ser profeta. Él nunca la había visto antes. ¿Cómo sabías tú esto? Señor, me parece que tú eres profeta. 52. Miren, fíjense lo que ella era una que leía la escritura. Ella estaba en la palabra. Ella probablemente sabía más de ello que lo que sabe mucha gente, aún ahorita. Ella dijo, me parece que tú eres profeta y nosotros sabemos, amén, que cuando el Mesías venga, cuando el Mesías venga, Él nos declarará esta clase de cosas. Esto será lo que Él nos declarará. Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo cambiaron esos grandes ojos cafés? Esos hermosos rizos cayeron sobre sus hombros. Ella dejó ese viejo cántaro de agua y corrió a la ciudad tan rápido como podía correr, diciendo, venid, ven, vea, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es esta la mismísima señal escritural del Mesías? Si es él, ¿no es eso lo que nosotros hemos estado esperando? ¿No está la mismísima cosa que sabemos que vendrá? Y ustedes recuerdan cuando fuimos a la ciudad, cuando ella, miren, absolutamente ella era, siendo, si ustedes conocen las costumbres orientales, ella, los hombres no la hubieran escuchado, no, señor, porque ella era una mujer de mala fama, los hombres no lo escucharían. Párrafo 53, pero ustedes traten a alguien que realmente se ha dado cuenta acerca de Jesús, a mí no me interesa lo que ellos eran, traten ustedes con ese entonces de apartarlos de ello. Alguien lo va a escuchar en alguna parte. Si ustedes alguna vez están convencidos que es el Hijo de Dios, que algo, entonces alguien lo va a escuchar. Ella estaba estremeciendo la ciudad con su testimonio. Venid, ved a un hombre. A ella no le interesaba si debía decirlo o no. Ella estaba ardiendo en su alma. Ella estaba convencida. Dijo, él está sentado allá afuera de la puerta. Yo fui allá y él me dijo de mi vida. Este es del mismísimo Mesías. Perdónenme, no debería estar gritando en eso así. Ustedes pueden bajar el sonido, ¿ven? Oh, dijo, él me dijo de mi vida. No, es el mismísimo Mesías. Y los hombres, basados en el testimonio de esa mujer de mala fama, estaban completamente convencidos que ese era el Hijo de Dios, que él era Jesús de Nazaret. Párrafo 54. Oh, el testimonio, ¿cómo continuó? ¿Cómo pudiera continuar en esta reunión de testimonio? Uno de ellos pudiera haber dicho, ¿recuerdan ustedes aquel día que ese Zaqueo que subió al árbol? ¿Lo recuerdan a él testificando allí en la reunión? Él dijo, lo voy a describir y me subiré a ese árbol en Jericó. Y cuando él pase por aquí, él no me verá. Me cubriré con todas las hojas de esta manera y me camuflaré muy bien. Lo voy a mirar muy bien. Y él veía caminando por la calle. Él venía caminando por la calle. Se detuvo debajo de ese árbol y miró hacia arriba. No únicamente lo vio a él detrás de esas hojas, sino que supo quién era él. Él dijo, Zaqueo, aleluya, desciende, yo voy contigo a casa hoy para comer. Párrafo 55. Uno de ellos se pudiera haber levantado, pudiera haber sido Mateo y dijo, el mismo que escribió esta historia esta noche. Dijo, hermanos, ¿recuerdan ustedes también cuando él salió de Jericó de ese anciano ciego Bartimeo acostado allí en esa, en una esquina? Y todos los sacerdotes y todos ellos estaban diciendo, oye tú, yo oigo que resucitas a los muertos. Nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Ven, resucita a estos. Oye tú, profeta falso, tú esto, eso y lo otro. Y gritando, otros gritando, salve el profeta y lo demás. Y otros maldiciendo y lo demás. Pero él tenía su rostro fijo hacia Jerusalén para ir a ser ofrecido en el Calvario. 56. Y ese pobre mendigo anciano estaba allí. Y esa mujercita cristiana pasó por allí, lo levantó. Él dijo, ¿qué es?
Señora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ve, hay algo acerca de una persona que es cristiana. Ellos siempre están dispuestos a ayudar a alguien más para que lo encuentren. Dijo, ¿quién es esto? Todo esto que va pasando por aquí. Ella dijo, ¿es usted un extranjero? Este es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Ese es el hijo de David, el que hemos estado esperando. Y él empezó a clamar, dijo, mira, señor, él probablemente está muy lejos, a media cuadra de mí, allí en los muros. Si lo marcan en el lugar donde él estaba sentado y donde él estaba, era más de media cuadra de lejos, de allí, quizás 100 yardas. Y él empezó a clamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de una manera u otra, él tocó el borde de su manto. Él se detuvo y dijo, tráelo aquí. Ese es Jesús de Nazaret. 57. ¡Qué reunión de testimonios! ¿No les hubiera gustado haber estado sentados allí escuchándolos? Miren, hermanos, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el mismo Jesús. Si ustedes ponen la vida de cualquier vid, si ustedes ponen la vida de una vid pasando por los pámpanos, y si brota un pámpano y produce esa clase de pámpano y da esa clase de fruto, uvas, entonces si alguna vez brota otro pámpano, dará uvas de la misma manera. Y él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y el primer pámpano que salió de aquella vid, ellos escribieron un libro de los hechos detrás de él. Eso es correcto. Y si ese alguna vez brota otra vid, ellos escribirán otro libro de los hechos detrás de ella. Eso es correcto. Porque dará el mismo fruto. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 58. Recuerden, Él ejecutó esa señal de profeta delante ¿de quién? De los judíos y de los samaritanos, no de los gentiles. Recuerden que únicamente hay tres razas del pueblo de Canaán, de Sem y de Jafet. Judío, gentil y samaritano. Miren, él nunca la ejecutó una sola vez delante de un gentil del que nosotros tengamos registro de ello. ¿Por qué? Porque los gentiles no estaban esperando un Mesías. Amén. Esa es la razón que hoy en día todavía no lo ven. Ellos no están esperando nada así. Ellos no creen en el Espíritu Santo porque no están esperando tal cosa. Y todo lo que ellos hacen es unirse a la iglesia y poner su nombre en un libro. Y dicen que eso concluye el asunto. Pero para esos que están esperando el poder, esos que están esperando el Espíritu Santo, esos que están esperando que las señales de la Biblia sean cumplidas, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Miren, ellos están. Sí, Él viene a aquellos que lo están esperando. Aleluya. Párrafo 59. Miren, recuerden que Él hizo esa señal a los judíos. Ellos lo rechazaron. Él la hizo a los samaritanos. Ellos la aceptaron. Miren, recuerden que Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren, detengámonos solo por un momento y tomemos un tiempecito más ahora para tomar esto, porque yo creo que esto lo remachará, lo sellará. Miren, Él dijo, como fue en los días de Lot. Párrafo 60. Por último, miren, fíjense que siempre hay tres clases de gente. Dios es perfeccionado en tres. Miren, el creyente, el manufacturado y el incrédulo. Y miren, esos están en toda congregación. Un verdadero creyente. Miren, en los días de Lot, de esa manera ellos estaban establecidos y de esa misma manera ellos están establecidos ahorita. Creyentes manufacturados e incrédulos. Miren, Abraham era la iglesia elegida, el creyente que había caminado con Dios. Él era la simiente y su simiente iba a ser heredar la tierra. Y él era el gran orden de Dios. Y todos los que estaban con él estaban en el orden con Dios. Todos sus siervos estaban circuncidados y todo. Ellos estaban esperando ese hijo prometido. ¡Amén! Y ellos estaban arriba en el monte y a ellos las cosas no les iban tan bien como a Lot. El manufacturado allá en Sodoma. Y los sodomitas eran los incrédulos, el manufacturado y el creyente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura y recordando, estamos con este glorioso mensaje titulado No temáis, servicio realizado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962.
Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 61. Y fueron tres ángeles los que llegaron a la tienda de Abraham. Uno de ellos se quedó con Abraham y dos fueron allá a Sodoma. Un moderno Billy Graham y los demás. Los grandes evangelistas del día fueron allá, sin hilarlos, sino únicamente los cegaron. Y el predicador, el evangelio, ciega al incrédulo. Perdón, y el predicar el evangelio ciega al incrédulo. Eso es correcto. Así que él fue allá y predicó el evangelio y llamó a salir fuera a Lot. ¿Ven ustedes el orden del día? Pero a la iglesia elegida, Abraham, la verdadera iglesia que no estaba en Sodoma, estaba fuera de Sodoma, fuera. No tenía compañerismo con el mundo. Era el llamado a salir fuera, la iglesia separada, la iglesia del Señor Jesucristo. Está llamada a salir fuera, separada, esperando al Hijo prometido. Amén. Y el que se quedó allí con él, habló con él. 62. Y recuerden que unos cuantos días antes, su nombre era Abraham y el nombre de su esposa era Sarai, S-A-R-A-I, pero había sido cambiado a A-B-R-A-H-A-M, Abraham, y Sarai a S-A-R-A, princesa. Abraham, padre de naciones. Miren, la Biblia dice que ese ángel tenía su espalda volteada hacia la tienda y que él había estado comiendo cordero, o mejor dicho, chuletas de becerro, bebiendo leche y comiendo pan de maíz. Un hombre con polvo en su ropa, hospedado por Abraham, y luego mientras él estaba sentado allí, él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Lo llamó por su nombre de príncipe y a ella por su nombre de princesa. ¿Dónde está Sara, tu mujer? 63. ¿Cómo sabía él que su nombre era Abraham? ¿Cómo sabía él que su nombre había sido cambiado de ambos? ¿Cómo sabía él que él era casado y tenía una esposa? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y Sara, él dijo, yo te voy a visitar. Ese yo, es un pronombre personal, ¿ven? Yo te voy a visitar según la promesa por la que tú has estado esperando 25 años para recibirla. Ese hijo que tú has esperado con anticipación va a venir según el tiempo de la vida. Yo te visitaré. Y Sara, miren, ambos bien entrados en edad. Abraham de 100 años de edad y Sara de 90. Estaba allá en la tienda y ella se rió disimuladamente. Nosotros lo llamaríamos, ustedes saben que ella se rió entre sí y dijo, yo, una mujer vieja, tener deleite con mi señor y él siendo viejo también, Abraham. En otras palabras, como esposo y esposa, probablemente no lo habían sido por 15 o 20 años, ¿ven? Yo, tener deleite con mi señor, siendo yo vieja y él viejo también, ambos entrados en edad. Eso la asombró tanto que ella se rió disimuladamente, como nosotros lo llamaríamos, se rió disimuladamente al respecto. ¿Cómo pudiera ser eso? 64. ¿Saben qué? Dios le hubiera quitado la vida en ese momento. Eso es correcto.
por no creer en él. Pero él no lo podía hacer. ¿Por qué? Ella era parte de Abraham. Él hubiera tenido que matar a Abraham con ella. Oh, ahí es en donde entra la gracia. Con todas nuestras faltas y nuestros errores, Dios nos mantiene porque somos parte de Cristo. La gracia de Dios nos mantiene. Oh, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Él no podía matar a Sara, porque si él lo hacía, él hubiera tenido que matar a Abraham con ella. Él no puede matar a la iglesia. Con todos sus errores, ella todavía es su iglesia. Eso es correcto. Él no la puede matar porque él entonces mataría a Cristo. Ella es parte de Cristo. Ella llega a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Con todas sus altas y bajas e incredulidad y lo demás y escrúpulos, mientras ella esté en ese cuerpo y con sus altas y bajas, la gracia de Dios todavía la mantiene. Allí estaba ella. Ella dijo, siendo que ella se rió, él dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda? ¿Qué hizo a Sara reírse? ¿Qué clase de telepatía es esa? Estaba detrás de él, el ángel diciéndole a Abraham, allí afuera lo que Sara estaba haciendo detrás de él en la tienda. Miren, cuando ese ángel se fue, Abraham lo llamó Dios, ¿correcto? 65. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿usted no cree que de hecho ese era Dios parado allí comiendo carne de becerro? Yo dije, seguro que sí creo eso. Abraham lo llamó Elohim. Eso es correcto. Cualquiera sabe que eso es con la letra mayúscula. S-E-N-O-R, lo cual es traducido en el griego, Elohim, lo cual significa el que existe por sí mismo. ¿Qué estaba demostrando allí? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que es Elohim, Dios, apareciendo en carne humana, su iglesia, aleluya, demostrando a Cristo. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Eso es correcto. Miren, la iglesia ha pasado por la gran reforma de la edad luterana y luego pasó por la edad wesleyana y entró en la edad pentecostal y ahora se está formando como la piedra de corona en la pirámide. Amén. Miren, no piensen que yo estoy hablando de la doctrina de la pirámide, sino que solo estoy mostrando un ejemplo. ¿Y cómo eso tiene que encajar tan perfecto allí? Porque no está cementado. Solo encaja al ponerlo allí. Amén. 66. ¿Y cómo es que hay una diferencia en la palabra que se usa? La aparición de Cristo y la venida de Cristo. ¿Ven? Son dos palabras completamente diferentes. ¿Ven? Cristo ahorita está apareciendo en estos últimos días en su iglesia, reuniendo a su iglesia en unidad, en fe, en poder, en la palabra, toda junta, para que cuando Él regrese, Él encontrará la misma iglesia. Amén. Lo que la oruga dejó, la langosta se lo comió. Lo que la langosta dejó, el saltón se lo comió, hasta llegar al revoltón. Pero Dios dijo, yo restauraré, dice Dios. El romanismo y lo demás se comió ese hermoso árbol novia de Cristo hasta que llegó a ser un tronco. Pero Dios lo hizo surgir de nuevo de ese tronco a través de la edad luterana, a través de la edad wesleyana,
a través de la edad pentecostal. Y ahora está en la luz del atardecer. Yo restauraré, dice el Señor, amén. Todos los años que el revoltón, la langosta, yo restauraré otra vez esa iglesia en su belleza, esa iglesia en su poder. 67. Y nosotros vemos sus luces del atardecer viniendo, el Espíritu Santo viniendo muy poderosamente sobre su iglesia, de tal manera que el ministerio de Jesucristo, el de saber, está entre todo su pueblo. Ellos se sientan allí con fe, trayéndolo a él, poderes y dones obrando entre ellos, hablando en lenguas, interpretación de lenguas y señales, y prodigios y milagros. ¿Qué es? Cristo entre su iglesia, preparándose para llevársela. Amén. 68. Para terminar, pudiera decir esto allá en el mar esa noche. Para terminar el testimonio de ellos y luego empezaremos a orar por los enfermos. Allá en el mar esa noche, mientras ellos estaban llevando a cabo esa reunión de testimonio, ellos estaban disfrutando de unos grandiosos momentos, pero hicieron algo mal. En todo el entusiasmo de ellos, debido a su gran avivamiento que acababan de tener, ellos se fueron sin él. Y me pregunto, hermanos, con toda buena fe, si eso no es lo que ha sucedido en estos últimos días. Nosotros hemos obtenido nuevos edificios, hemos edificado nuevas cosas, hemos aumentado nuestras organizaciones, hemos hecho todo lo demás e invertido billones y billones de dólares aquí y decimos que Cristo viene pronto. Bueno, la gente es muy lista como para saber. Ella sabe que no es así. Nuestras palabras hablan. Nuestra palabra habla más fuerte que nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras, mejor dicho. Eso es correcto. Parece que estamos golpeando al aire. 69. Y allí estaban ellos. Ellos salieron. Y estaban todos entusiasmados acerca de la reunión y olvidaron llevarlo a él. Entonces vinieron los problemas. El diablo debe haberse levantado detrás de ellos y dijo, ajá, allí están ellos en sus grandes programas. Así que este es el tiempo para que yo entre. Ahí viene él descendiendo. Empezó a soplar su aliento venenoso. Los días de los milagros ya pasaron. Todo eso ha sido un montón de emoción y entusiasmo. Las olas empezaron a venir y el diablo estaba sentado en toda ola diciendo, los agarraremos, la hundiremos. Y la pequeña barca se llenó de agua. Los remos se quebraron y el mástil se cayó. Todas las esperanzas estaban perdidas. Luego la pequeña barca, al levantarse con las olas, se llenó de agua, estaba completamente empapada, y para entonces todas las esperanzas estaban perdidas. 70. Pero, ¿saben qué? Estoy tan contento de decirles esto a ustedes ahora. Cuando ellos lo dejaron, ¿qué hizo él? Él subió el monte más alto que había en la región. Entre más alto subió, lo más lejos que él pudo ver. Y él los estaba vigilando todo el tiempo. Yo creo que él ha hecho la misma cosa. ¿No creen ustedes? Nos vio en nuestro lío. Sí, ahí estaban ellos en tal lío. Y después de un rato, en medio de la tormenta, y con todas las esperanzas perdidas de llevar a cabo otro avivamiento en la región, pues ellos se iban a ahogar antes que llegaran allí. Ahí vino él, andando sobre el mar, andando hacia ellos. Y la mismísima, después de toda esa reunión de testimonio, ellos todavía estaban temerosos de él. Ellos dijeron, se mira fantasmal. Sí, sí pudiera.
él pudiera ser un espíritu. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, servicio realizado en Soundgati, California, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje No temáis, párrafo 71. Cuando Él nos dejó, subió más allá del Calvario. Él fue más allá. Él subió más allá, subió hasta que pasó el sol, la luna y las estrellas, como la iglesia del hermano Oukla. Estaba cantando la otra noche, decía, más allá de Júpiter, de Venus, de Neptuno y de Marte. Él subió hasta que llegó a la Vía Láctea y entró al cielo, por arriba del cielo, y ha pasado por arriba de los cielos. Y tiene un nombre por encima de todo lo que es nombrado allá. Él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Y su ojo está en el gorrión. Y yo sé que él está vigilando esta noche. ¿No lo saben ustedes? Eso es correcto. 72. Y él vino andando hacia ellos en el agua, la única cosa que les podía ayudar. Ellos estaban temerosos de ello. ¿No es extraño? La única cosa que les podía ayudar. Ellos estaban temerosos de ello. Y así es ahora, la única cosa que les puede ayudar a la gente protegiéndola del comunismo, de todas estas cosas. La gente americana tiene miedo de ello. Ellos dicen, se mira fantasmal, pudiera ser esto o eso, no hagan eso. ¿Por qué no lo invitan a él a que entre en la barca esta noche y dicen, ven Señor Jesús? Entonces la cosa se calmará. No tardará mucho hasta que estemos en la orilla. Inclinemos nuestros rostros solo un momento ahora. 73. Nuestro Padre Celestial es una manera muy cruda de traer un mensaje a un grupo de gente intelectual. Pero yo estoy seguro, Padre, que tú lo interpretarás a ellos en la actitud en la que fue pensada. Que vaya en la intención de amor y compañerismo. Y reciba fe el pueblo. Y ahora, Padre, pedimos que tú nos perdones todos nuestros errores y faltas. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros ahora. Hemos dicho que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces las obras que tú hiciste, la iglesia las haría también. Nosotros también hemos citado tus palabras, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tú dijiste, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, está aquí la edad gentil. Tú no eres un Dios que alimenta parte de tus hijos con buen alimento y no les das a los otros. Pues tú eres justo, honorable, santo, no haces acepción de personas. Y cuando tú le diste a los judíos su última señal, muchos de ellos reconocieron que eso fue de lo que se habló. La Escritura dice que eso sucedería, y ahí estaba. Cuando tú fuiste a ese grupito de samaritanos desechados, ellos lo creyeron. Con la primera cosa que sucedió, ellos lo creyeron. Y ahora aquí estás tú en la puerta gentil. Esa fue la clausura de la edad de ellos, y esta es la clausura de la edad gentil. Dios, pedimos que toda esta gente aquí esta noche que está dotada del Espíritu Santo rinda su fe a Dios y que Dios la pueda usar para traer la presencia de Jesucristo en medio de nosotros esta noche. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 75. No sé, me supongo que deberíamos haber terminado aquí muy temprano, pero nosotros solo mañana en la noche. Nosotros no nos quedaremos tan tarde así, solamente tomaremos un tiempecito y llamaremos la línea de oración a tantos como podamos alinear y alinearnos y traerlos aquí arriba y oraremos por los enfermos. Miren, ¿dónde está Billy? Uno, de la 1 a la 100. Él dice que repartió las tarjetas de oración de la 1 a la 100. Muy bien, miren, alineémonos. Ahora, a medida que vienen, número uno, ¿quién tiene esa tarjeta de oración? ¿Cuál es la tarjeta? Nosotros. ¿Cuál? La letra I, I, como en Indiana, la letra I. Muy bien, I.
1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? La señora. Venga aquí, señora, por favor. Número 2. Si usted, por favor, levanta su mano ahora. Número 2. Miren, sí, ayúdenme. Alguien o dos, gracias. Número 3. ¿Quién tiene la número 3? Muy bien, señor. 4. Muy bien. Miren, eso es correcto, mujeres. 5. 5. Ayúdenme a alguien, por favor. Tarjeta de oración 5. 6. Muy bien. 6. 7. 8. ¿Quién tiene la número 8? Yo no la vi. ¿Es esta señora aquí? Creo que es ella. ¿Es esa? Muy bien. 8. 8. 9. Número 9. La señora allí, número 10. Muy bien, señor. 11. Yo hago esto para evitar que se atropellen unos con otros. Ustedes saben, esta es la casa de Dios, no una arena. ¿Ven? 11, 12, 13, 14. No la veo. 14, muy bien. 15, 16, 17. Miren. Quizás alguien esté sordo o alguien no se pueda levantar en la silla o algo así. Proseguiremos y vamos a orar por todos los que vengan y quieran que se ore por ellos un poco después. Esta solo es una pequeña reunión de presentación. Tardaremos un poco más de tiempo a medida que seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Como en la 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, vamos. Pudiera ser que alguien se detuvo. Bueno, alguien entró y salió. Billy dice que ellos no pueden oír muy bien allá atrás. Muy bien. 77. Me gustaría preguntar esto entonces. Esperemos solo un momento ahora. Yo quiero que, si ellos salieron, póngalos en la línea. Seguiremos. Muy bien, miren. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? ¿Ustedes creen que ustedes tienen la fe suficiente como para creer que Dios los sanará? Veamos sus manos. En donde sea que esté. Muy bien. Están por todas partes. 78. Miren, mientras los ujieres están encargándose allá, me gustaría preguntarles esto, darles una escritura. Si ustedes alguna vez me hallan fuera de esta Biblia, ustedes vengan y díganme, ¿ven? Muy bien. Miren, hubo una mujer en una ocasión que no tenía una tarjeta de oración. Nosotros lo diríamos de esta manera. Suena, esa es, espero que no suene sacrílego, pero ella tenía un flujo de sangre y ella dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, yo seré sana. ¿Recuerdan ustedes la historia? La congregación dice amén. Seguro que la recuerdan. Muy bien. Entonces ella tocó su manto. Miren, él no la pudiera haber sentido físicamente, literalmente, porque el vestuario palestino es suelto. Es un manto y por debajo de eso está un vestuario interior para mantener sus piernas libres de polvo. Y él nunca la tocó. Y ella solo tocó el borde de su manto. Y aún el apóstol Pedro lo reprendió. Lo reprendió cuando él dijo, ¿quién me tocó? Él dijo, pero yo he conocido que me he debilitado. Poder ha salido de mí. 79. Miren, ¿cuántos de ustedes creen que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Miren, observen ahora a este glorioso grupo de pastores aquí. Miren, hermanos, ¿no nos enseña la escritura que él es el sumo sacerdote ahorita? Los ministros dicen amén. ¿Qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Amén. Ahora ven, ¿cuántos allá en la audiencia creen que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de? La congregación dice amén. Miren, si él es el mismo sumo sacerdote, él actuará igual que actuó en ese entonces. ¿Es correcto eso? Miren, ¿cómo sabrían ustedes que él está actuando? Miren, aquí está lo que es. Yo acabo de decir que Dios está en su pueblo. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice sí. Él era corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Así que es Dios en nosotros. Dios en ustedes. ¿No los hace a ustedes algo grande? No es el Monte Santo ni la Iglesia Santa, es el Espíritu Santo, no la gente santa, sino el Espíritu Santo, ¿ven? Es el Espíritu Santo en la gente santa, sino el Espíritu Santo, ¿ven? Y esa es la cosa, 80. Y en este Espíritu Santo hay dones.
Y los dones de oficio de la iglesia son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Es correcto eso? Todo para la edificación o para establecer a la iglesia, poniéndola en orden. ¿Están ustedes? Díganme cuando ellos estén listos. Muy bien. Poniéndola en orden. Miren, les voy a pedir que hagan una cosa por mí ahora, por favor. Si ustedes no pudieran dar el resto de la audiencia, yo espero que ustedes me puedan entender muy bien ahora. No se levanten ahora, ¿ven? Solo siéntense muy quietos. Desde este momento en adelante, no se levanten, ¿ven? Porque esto está bajo un discernimiento. Y cuando ustedes se levantan, ustedes son un espíritu. Y ustedes son, ustedes comprenden que son un espíritu. Si no lo son, entonces ustedes están muertos, ¿ven? Y mientras ustedes sean un espíritu, y con la unción del Espíritu aquí, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No teméis, predicado en Zoom, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, este Espíritu Santo tiene contacto con todo espíritu aquí. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. Los espíritus de los profetas están sujetos al, así que él está en contacto. Entonces cuando ustedes se levantan, ¿ven? Eso interrumpe. ¿Ven? Miren, esto aquí en la plataforma se va a estar moviendo porque yo tengo a una persona en contacto. ¿Ven? Entonces ellos vienen y tan pronto como el Espíritu Santo habla con ellos, entonces, ¿ven ustedes? Entonces otros están parados y algo se moverá y se irá en esta dirección y no era el que, ¿ven ustedes? Uno sencillamente no sabe qué hacer, entonces no está confundido. Así que si ustedes, por favor, solo como por 10 minutos para terminar esa fila o 15. Miren, antes que haga esto les voy a preguntar algo. ¿Cuántos en esta línea no me conocen? Levanten sus manos, todos ustedes los que no me conocen. ¿Cuántos en la audiencia no me conocen? Levanten sus manos. Ustedes saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten su mano, ¿ven? Me imagino que todos aquí hasta donde yo puedo ver. Párrafo 82. Yo no conozco a nadie. Solo conozco como a dos de estos ministros aquí en la plataforma. Dos o tres de estos. Al hermano Q. Y a ellos yo los conozco, pero allá en la audiencia yo no veo a una sola persona ya que la pueda conocer y llamar por su nombre en estos momentos. Pero cada uno de ustedes, Dios los conoce. Él sabe exactamente en dónde ustedes están sentados. A mi manera de ver a Dios. Él sabía antes de la fundación del mundo que ustedes estarían sentados allí, si es que Él es infinito. Seguro. Él es infinito. Él sabe todo. Esa es la razón que Él puede conocer el fin desde el principio. Él es infinito. Miren, párrafo 83. Miren, aquí, en este, el paciente aquí, ¿se acercaría a usted un poco más, señora? Mire, aquí está exactamente una escena bíblica de San Juan, el capítulo 4, exactamente sobre lo que acabo de hablar, una de las ilustraciones en la reunión de testimonio. Aquí está un hombre blanco y una mujer de color. Allí estaba Jesús, un judío y una mujer samaritana, exactamente dos razas. Y así que ella trató de decirle acerca de que no era costumbre, pero él dijo, pero él le dio a saber que Dios hizo a toda la gente, a todos. 84. Todos nosotros provenimos de Adán y Eva. Este es el padre y ella es la madre de todos nosotros, todos los seres humanos. Debido a donde nos criamos, el color nos cambió. Blanco, negro, moreno, amarillo, lo que sea. Eso no tiene nada que ver con ello. Cada uno de nosotros pudiera dar uno al otro una transfusión de sangre. Nosotros, todos nosotros somos, Dios hizo a todas las naciones de una sola sangre. Eso es correcto. Así que esa cosa vieja estaba muerta cuando Jesús vino. Esa vieja disputa que tenían, Él les dio a saber que Dios era un Dios de los samaritanos, igual que Él lo era del judío. Y el Padre estaba buscando tales adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, sin importar lo que eran.
Pedro dijo, allá, él dijo, yo comprendo que Dios no hace acepción de nación, sino en toda nación se agrada del que le tema. Eso es correcto. Invocando sobre, bueno, aquí está exactamente San Juan 4. Somos desconocidos de uno del otro. Miren, esto lo debería concluir. Déjenme decirles a ustedes, yo soy su hermano. Yo soy el hermano Branham, su hermano, pero yo no soy un predicador, lo cual ustedes saben. Me gustaría hacerlo, pero yo no tengo la suficiente educación como para llamarlo yo mismo un predicador. 85, pero este es mi ministerio que él me dio un don, y ese don es para sacudir a la iglesia, para traerla al reconocimiento de la venida de Cristo, el regreso del Espíritu de Dios en la iglesia. Está sobre ustedes el mismo espíritu. Puede que no sea el mismo don, pero es el mismo espíritu. Hay diferentes manifestaciones, pero el mismo espíritu todo el tiempo. El mismo Espíritu Santo que ustedes tienen es el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Es el mismo Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Todos somos hijos de Dios. Y luego, el por qué nos reunimos espiritualmente. Miren, es porque ese Espíritu Santo está allí. Y si las enfermedades están, y si los hijos vienen a donde está ese Espíritu, los detecta. Y los puede detectar a ustedes en un, como un don de profecía. O no, un don de profecía. Yo no sé, solo digamos que es Cristo. ¿Ven ustedes? Descendiendo entre nosotros. Porque uno empieza a darle alguna clase de nombre. Y ustedes se enredan todos. Así que solo digamos que nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros. ¿Ven? Solo digamos eso. 86. Miren, nosotros estamos parados aquí hablándole a esta mujer. Yo no la conozco, nunca la he visto. Ella se mira bastante saludable. Ella pudiera tener problemas domésticos, problemas económicos. Ella pudiera ser una impostora. Ella pudiera ser una cristiana. Ella pudiera ser una pecadora. Yo no lo conozco. Ella solo llegó aquí, pero lo que sea que él le diga, ella sabrá si es la verdad o no. Ella estará dispuesta a admitir eso. Bueno, si él lo puede decir lo que ha sido, como él le dijo a Felipe, como él le dijo a Natanael, como él le dijo a la mujer en el pozo, a todos esos. Si él le dice a ella lo que era, seguramente que puede creer, entonces lo será en el futuro. ¿Es correcto eso? ¿Lo creerán todos ustedes? Si él lo hace, la congregación dice amén. Párrafo 87. Miren, aquí estamos nosotros, aquí está la Biblia, aquí está la mujer y aquí estamos nosotros parados, aquí delante de todos ustedes. Son nuestras manos levantadas, significando que nunca nos hemos encontrado antes, que no nos conocemos y somos de diferente clase de raza. Yo soy un anglosajón y ella es africana. Miren, aquí estamos nosotros tan perfectamente como pudiera estar. Mire, hermana, solo para contactarle a usted, la razón que la llamé, hermana, es porque cuando yo volteé, el espíritu me capturó y yo supe que usted era cristiana. Eso es correcto. Usted es cristiana. Mire, yo no la conozco a usted. Yo solo estoy parado aquí. Usted sabe que yo estoy haciendo algo. Yo solo estoy contactando su espíritu, separándola de entre esta otra gente, sacándola a usted como una sola persona. Mire, si Cristo me puede usar como un don, mire, Él pudiera poner su unción sobre mí. Él la tiene que poner sobre usted al mismo tiempo, o no obrará. Se requiere a ambos de nosotros para hacer lo que obren. La mujer tomó su manto. Jesús no sabía quién lo había tocado. Pero él dijo, yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Ve? No era él. Él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ve? Fue la fe de ella. 88. Mire, yo no la conozco a usted, pero si él le dice a usted algo acerca de su vida, quizás algo por lo cual usted está aquí, de alguien por quien usted está aquí, algo que usted ha hecho que está errado o algo como eso, usted sabrá si es verdad o no. Y luego usted lo creerá. Que el Señor Dios lo conceda, es mi petición. Miren, ¿ven ustedes en qué posición me pone eso? Aquí está un momento ahora en el que debe reaccionar lo que yo he predicado y dicho acerca de él. O si no, yo les he dicho algo incorrecto. O la Biblia ha dicho algo incorrecto. Cristo no está vivo. O ven, o nuestra religión está correcta o está incorrecta. Se tiene que demostrar ahorita entre todo este grupo fino de hombres de aquí. Ven.
Aquí están los ministros de Cristo sentados aquí, nosotros. 89. Yo no he parado ante cientos de millares. Yo me he parado ante cientos de millares. Yo ni siquiera podía hablar su lenguaje y ver las cosas suceder. Ante paganos, hechiceros y lo que ellos llaman hombres santos de la India y los que caminan sobre brasas candentes y todo lo demás y ver el poder de Dios descender. Y pero Él es Cristo. Si Él no lo es, yo quiero saber en dónde está Él. Yo lo quiero encontrar. Sí. La mujer no es una hipócrita, ella está parada aquí por una causa. Y esa causa debe, ella de hecho, de acuerdo al doctor, debe tener una operación, eso es correcto. Y esa operación es por un tumor, eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Mire, ¿cree usted que él sabe dónde está el tumor? ¿Cree usted que él me pudiera decir? ¿Me cree usted? Está en su pecho izquierdo, eso es correcto. Muy bien, se puede ir. Créalo ahora y usted no tendrá que tener la operación. Si usted lo cree con todo su corazón, Dios que está en el cielo se lo quitará de usted. Párrafo 90 por último. ¿Cómo está usted, jovencita? Somos desconocidos uno del otro. Me supongo, solo es un hombre y una mujer que se encuentran. Pero Jesucristo nos conoce a ambos. Él sabe todo al respecto a usted. Él sabe todo al respecto a mí. Yo solo soy su siervo. ¿Y cree usted que Él está aquí y me puede revelar algo acerca de usted? ¿Le causará a usted tener fe en Él al saber que Él está aquí? ¿Aceptaría usted lo que está pidiendo? ¿Haría? ¿Usted lo haría? Amén, hermanos y hermanas. Mensaje, no temáis, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Mensaje, no temáis, párrafo 91. Ese hombre sentado allí con su mano en su barbilla, de esta manera, sentado aquí, sentado orando acerca de una condición nerviosa, solo crea con todo su corazón. El nerviosismo se ha ido de usted ahora. Mire, ¿es eso verdad? Levante su mano. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tocó él? Él tuvo fe para llevar el Espíritu Santo desde aquí hasta donde está el hombre. Yo nunca lo he visto a él en mi vida. Él es un desconocido para mí. Hasta donde yo sé. Pero él tenía fe. Eso es lo que se requiere. Es fe para hacerlo. Solo créanlo. Yo solo observo una luz. Usted, ¿ha visto usted la fotografía de ella? ¿Ve? Ellos la tienen aquí. ¿O la tendrán? Se fue cruzando de esta manera de usted y salió. Y yo la vi posada sobre el hombre sentado allá. Solo un hombre sentado en la reunión. Mire, usted está enferma. Usted ha estado con el doctor. Usted ha recibido consejo de él, pero tiene temor de su consejo. Eso es correcto. Eso es verdad. No es nada malvado. Es algo correcto. Es un problema de mujer. Eso es lo que está mal con usted. Yo lo puedo ver cuando la está examinando, lo que él dijo. ¿Está bien que yo diga lo que quiere que le diga a usted lo que es? De hecho, está en alguna parte. Es una simiente fuera de su lugar, un germen, y ha sido atrapada en lo que es el tubo, en lugar de descender de los ovarios. Se llama embarazo del tubo. Y él quiere operar y usted tiene miedo de la operación. Si eso es correcto, levante su mano. Eso es la verdad. Beatriz, ¿quieres ser sanada? ¿Quieres ser sana? Se puede ir. Crea en el Señor Jesucristo y usted será sanada. ¿Creen ustedes en el Señor Jesús? ¿Creen que todo lo que la Biblia profetizó se cumpliría? Un hombre. Somos desconocidos uno del otro. ¿Cree usted que el Señor Jesús está aquí para ayudarlo? ¿Cree que si él me revela lo que usted está queriendo de él, que le será concedido a usted? ¿Usted lo cree?
93. Continúo viendo a una mujer viniendo, sentada aquí mirándome, sufriendo de alta presión de sangre, con anteojos puestos, con su cabello peinado hacia atrás. ¿Qué? ¿No ven ustedes esa luz suspendida por encima de la mujer allí? Miren, levante su mano, señora, ahí lo tienen. ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Entonces se puede ir a casa y sea sana. Yo no conozco a la señora. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Ella es una desconocida para mí. Ese es su problema. Usted ha tenido la fe suficiente como para tocar el manto de él para que volteara de esa manera. Usted no lo pudiera descreer. ¿Pudiera usted? Usted va a recibir su sanidad de entonces. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pudiera tocar ella allá en la audiencia? Ella está, me imagino, a unos 30 pies de mí. Ella no me está tocando a mí. Ella está tocándolo a él, ¿ven? Eso es lo que es. Ella lo tocó a él y él solo le respondió. ¿Ven ustedes? Sí, si la iglesia alguna vez despertara a eso y comprendiera lo que eso es. Muy bien, sean reverentes ahora, no tengan temor, no temáis, yo soy. Sí, ¿ven? Es el Señor Jesús. Ustedes saben que no soy yo, porque, y tiene que ser algún espíritu y poder. Así que depende de lo que ustedes piensen que es. Para mí es Jesucristo. El mismo ayer y hoy y por los siglos, confirmando exactamente lo que él dijo. Mire, mi señor, mire, señor, sin conocerlo a usted y siendo desconocidos uno del otro, si el Señor Jesús me revela algo acerca de usted o algo que usted quiere o algo que usted está queriendo para alguien más o cualquiera que sea el caso, usted creerá a él. ¿No le creerá a usted? Usted está para tener una operación. Debería tener otra operación porque usted ha tenido una. Y esa operación fue por una piedra en el riñón. Y usted la tiene otra vez. Esa es una condición química en su cuerpo que está causando eso. Esa es la única cosa que puede causar. De la única manera que puede ser es que Dios quite la parte química de su cuerpo que lo está causando. Por lo menos eso es lo que dijo el especialista. Su esposa está parada allí en la línea de oración, queriendo, también con problema del riñón. ¿Qué si usted se da la vuelta y va allá y pone sus manos sobre su esposa y ora por ella? ¿Cree usted con todo su corazón que el Señor Jesús lo ejecutará y hará y concederá y lo hará, la hará sana? Nuestro Padre Celestial, mientras ellos ponen manos uno sobre el otro, yo condeno al diablo que lo ha hecho y que ambos sean sanados y que se puedan ir a casa y sean sanos para la causa del reino de Dios. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Muy bien. No duden en su corazón ahora. Crean con todo su corazón. Se puede salir de la línea, hermana, e irse con él. Se pueden ir a casa y olvídense acerca de alguna vez haberlo tenido y sean sanados. 94. Yo creo que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo creo que él está aquí ahora. Yo creo que él es la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana. Yo creo que él está aquí hoy, apareciendo entre el pueblo, demostrándoles a ellos que el fin está cerca y que él viene pronto para arrebatar a una iglesia, y el ministerio de sus ministros se está moldeando para formarse a su propio ministerio que él tuvo aquí en la tierra, para arrebatar a toda la iglesia. Yo lo creo con todo mi corazón. Muy bien. Miren, por favor, como yo soy, yo me he pasado de mi tiempo, lo siento. Atendamos a esta mujer aquí y luego ustedes solamente esperen un momento. ¿Cómo está usted, hermana? Usted estaba aquí, así que yo pienso que usted necesita que se ore por usted.
o mejor dicho, yo oraré por el resto de ellos, pero por usted me refiero al discernimiento, o como lo llamaríamos nosotros, ¿ve usted? Lo que sea. ¿Cree usted con todo su corazón que yo soy su siervo? Su problema está en su pecho, eso es correcto, pero continúa apareciendo alguien más allí, es su esposo. Él no está aquí, pero usted estaba pensando en él. Usted estaba orando por él, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Está en su espalda, eso es correcto. ¿No lo está? Mire. ¿Cree usted que se va a ir a casa y lo va a encontrar bien? Muy bien, entonces siga adelante en eso y crea con todo su corazón y usted lo encontrará exactamente de la manera que usted cree. Mire, si usted no duda, usted lo encontrará exactamente de esa manera. ¿Creen ustedes con todo su corazón, hermana? ¿Cree usted que Dios puede sanar la artritis y hacer a una persona saludable? Sigue adelante diciendo, mire, ¿cree usted la misma cosa, que ese nerviosismo y la artritis la dejará a usted y que usted será sanada? Entonces, siga adelante, diga, gracias al Señor Jesús, sea sana. Mire, en esta dirección, mientras que usted viene, hermana, usted, Dios puede sanar el problema del corazón lo mismo que Él puede sanar todo lo demás. ¿No cree usted eso? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Entonces levante sus manos, diga, yo lo acepto. Siga usted adelante su camino, recibiéndolo en Cristo, y sea completamente sana en el nombre del Señor Jesús. Se puede ir creyendo. Muy bien. El hombre está inválido por algún... Venga en esta dirección, Señor. Yo veo que usted está inválido. Míreme a mí y crea. ¿Lo creerá usted? Muy bien. Si usted lo cree... Toda la artritis lo dejará a usted y se irá a casa y será sano. ¿Cree usted que él hará eso? Entonces, si usted lo cree, puede seguir caminando y diciendo, alabado sea Dios. Yo quiero poner manos sobre usted mientras pasa. Venga diciendo gracias. Diga, las gracias y las alabanzas sean dadas a Dios. Y créalo con todo su corazón que yo le quiero preguntar a usted algo. Con ese precioso libro debajo de su brazo. ¿Qué si yo solo pongo mis manos sobre usted? ¿Creería usted que sanará? Entonces, en el nombre de Jesucristo, se puede ir y ser sano. Amén. Muy bien. 97. Venga. ¿Qué piensa usted, hermana? Esas crisis nerviosas que la han estado molestando, ¿cree usted que la va a dejar ahora? Mientras usted pasa bajo la sombra de la cruz, puede seguir adelante regocijándose y diciendo, nunca más me van a molestar. Mire en esta dirección, Señor. Usted tiene muchas cosas molestándolo, como por ejemplo la próstata y lo demás. Pero su cosa principal es el problema del corazón. Siga adelante su camino y diga, yo estoy sanado en el nombre del Señor Jesús. Todo su corazón, solo crea con todo su corazón. Mire en esta dirección, señora. ¿Cree usted que su problema de la espalda se mejorará y que usted se puede ir a casa y ser sana? Muy bien. Puede seguir caminando diciendo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 98. La señora tiene un problema de mujer y también yo veo que ella está molesta, sofocándose en su corazón. Venga, pase. Y diga, yo creo con todo mi corazón, yo me voy a casa y me va a dejar de molestar. Yo voy a estar bien. Solo crea y diga, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene un hombre. Parece que él debe tener fe. ¿Qué si usted solo pasa por aquí y yo pongo mis manos sobre usted? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo cree usted? Venga, pase entonces. En el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. Amén. Nerviosismo, artritis y debilidad, calambres y problemas de corazón. ¿Cree usted con todo su corazón que va a ser sanada ahora? Usted sigue su camino regocijándose diciendo, más gracias sean dadas a Dios.
y Dios le dará la victoria. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Muy bien. ¿Alguien más viene ahora? Muy bien. 99. ¿Lo va a creer usted? ¿Qué si yo solo pongo mis manos sobre usted y no digo nada? Usted sabe que yo sé lo que está mal con usted. ¿Qué si yo solo pongo mis manos sobre usted? Pensaría cuando usted gritó allí hace unos cuantos minutos. ¿Qué si yo le digo a usted que lo dejó? ¿Lo creería usted? Muy bien, puede seguir adelante. De gracias al Señor. Muy bien, yo voy. Muy bien, traigan a esta señora. ¿Qué piensa usted, hermana, mientras viene? ¿Cree usted que él, si yo digo algo o no digo algo, sanaría usted de todas maneras? ¿Creería usted eso de todas maneras si yo solo pongo, hay alguna clase de espíritu aquí? ¿Usted sabe eso? ¿Cree usted que es el espíritu del Señor que está sobre nosotros? ¿Si lo cree usted? Entonces su problema de espalda, bueno, ya se lo dije de todas maneras, así que puede seguir adelante, ¿ve? Puede seguir adelante, crea, crea con todo su corazón. Párrafo 100. ¿Cuántos creen allá en la audiencia con todo su corazón ahora? ¿Creen ustedes? Él es Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él es Dios en el techado. Él es Dios en la iglesia. Él es Dios en la iglesia. Él es Dios en todas partes. Él es Dios. Amén. Yo pensé que esa luz estaba siguiendo a una mujer, pero era esa señora de color sentada allí. Usted sí. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Esa señora de color sentada allí con el sombrero blanco puesto y el vestido que se mira blanco. ¿Cree usted que Dios me puede decir, mientras usted está en contacto con su espíritu, lo que está mal en usted? ¿Lo aceptará usted? Entonces, su problema de vejiga ya no la molestará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje titulado No temáis, predicado en Soundgate, California, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 101 al 106. Concluyendo con el mensaje No temáis, párrafo 101. ¿Me hará usted un favor ahora? Ponga sus manos sobre la señora sentada al lado de usted, porque ella sufre de sus ojos. Eso es correcto. Ponga sus manos sobre ella. Muy bien. ¿Me hará un favor para la que está a su lado? La señora sentada al lado de usted sufre de diarrea, disentería, diarrea. Eso es correcto. Levante su mano. Ponga su mano. Que eso, que ella sea sana. ¿Qué es la señora sentada al lado de ella? ¿Cree usted con todo su corazón, señora? Su problema está en su costado derecho. Crea con todo su corazón y la dejará. ¿Lo hará? ¿Qué de la señora sentada al lado de ella? ¿Cree usted con todo su corazón? Usted tiene crisis de sofocación. No puede respirar bien. Usted respira muy bien ahora porque Él es Dios. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Pongan sus manos unos sobre otros ahora. Miren, por causa de esos que están sentados al lado de ustedes, ¿son ustedes creyentes? Levanten su mano si son creyentes. Miren, pongan esa mano creyente sobre alguien más. Aquí está lo que Dios dijo. Él dijo esto: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Espíritu Santo está ya en la audiencia, al igual que Él está aquí en la plataforma, en estos hombres. Él está en todas partes. ¿Lo creen ustedes? Entonces oren ustedes por la persona sobre la que ustedes tienen su mano puesta. Pongan su mano sobre ellas y oren ahora. Oren por la persona. Padre Celestial, traemos a ti esta audiencia de creyentes, dándote gracias que tu presencia está aquí con nosotros. No únicamente te sentimos, sino que te vemos obrando entre tu pueblo, confirmando tu palabra con las señales que la siguen. Mira, hay muchos enfermos en la audiencia. La hora ya es tarde, pero Señor, tú eres el gran Dios omnipotente. Yo te pido que oigas la oración de tu siervo. Mientras estas personas creyentes tienen puestas sus manos unas sobre otras, orando una oración de fe. Y tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará.
Padre, ¿qué grupo de incrédulos seríamos si creyéramos que tu presencia está aquí con nosotros ahora, después de haberte sentido, haber visto tu palabra, haber predicado tu palabra, haber visto tu palabra operar por medio de todos nosotros aquí en el edificio, haber sentido tu presencia, sabiendo que tú estás aquí y ahora estamos obedeciendo tus mandamientos como creyentes, de poner manos unos sobre otros para que la oración de fe salve al enfermo? Ahora, Señor, oye mi oración. Yo pongo mi oración sobre el altar. Yo pongo mi fe allí con ellos. Y en el nombre de Jesucristo vamos a encontrar al diablo en su reto de incredulidad. Sal, Satanás, de estas personas. Déjalas en paz. Te ordenamos por el Dios viviente, en el nombre de Jesucristo, que dejes a las personas y salga de ellas para que sean sanas. Todos ustedes que creen que un creyente tiene sus manos puestas sobre ustedes y creen que la presencia de Cristo está aquí ahora, si no están asustados, si ustedes están temerosos y dicen, oh, yo no sé, entonces su barquita se pudiera hundir. Pero si ustedes pueden oírlo a él decir en su mensaje, no temáis, yo soy Jesucristo, la mismísima proclamación de la Biblia dada a conocer. Hay la fe suficiente ahorita aquí, si ustedes simplemente, parece que algo los quiere detener, que los hace que digan, oh, yo no sé, yo he estado antes en reuniones, ¿ven? Yo sé exactamente lo que ustedes están pensando, ¿ven? No soy yo, es él diciéndome. Si ustedes hacen esto, recuerden que yo lo digo como un ministro, como su hermano. Si ustedes sencillamente ponen todos esos pensamientos a un lado y saben que un creyente ha puesto sus manos sobre ustedes. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si Abraham, nuestro padre, creyó a Dios por 25 años una promesa, ¿cuánto más debería la simiente real de Abraham creer la promesa de Dios? ¿La aceptan ustedes? ¿La creen ustedes? Y si ustedes creen que es la verdad, entonces hagan un testimonio para Dios. Póngase de pie como un testimonio de que ahora acepto mi sanidad. Yo creo que estoy sano porque estoy en la presencia de Dios y un creyente ha puesto sus manos sobre mí. Alabado sea Dios que nos da la victoria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje. No temáis. Servicio realizado en Shawgate, California, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. De inmediato, es un gran privilegio para todos nosotros el concluir un mensaje e iniciar nuevamente otro mensaje. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Senda de la Vida, predicada también en Shawgate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios te bendiga, párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectorar un nuevo mensaje, La Senda de la Vida, predicado en el año 620621, párrafo 1. Gracias, hermano Bordes. Ustedes saben, es un privilegio tan maravilloso estar entre el pueblo, y siendo esta es la primera vez que estoy en una sinagoga judía, es una sorpresa muy rara para mí. Y luego, entendiendo más sobre el orden aquí de estos pergaminos y cómo ellos lo cuidan y demás, sería un buen tiempo para venir en una ocasión y tener un servicio de sanidad en esta sinagoga y tener aquí los judíos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Yo siempre he tenido un sentir por el pueblo judío. Quizás no haya ninguno aquí, pero en esta mañana, pero yo tengo un sentir por ello. Siempre lo he tenido y creo que algún día la iglesia gentil le llevará el mensaje a los judíos, así como los judíos se lo dieron a los gentiles. Yo creo eso con todo mi corazón. Y luego cuando eso regrese a los judíos en su totalidad,
Vigilen, pues la puerta gentil se cerrará, y la cosa será entonces para los judíos, así que hoy es el tiempo. Yo estoy tan contento de estar adentro ahora mismo, de lado adentro. Párrafo 2. Dios bendiga a ese valeroso hombrecito, el hermano Michelson. Michelson, yo nunca lo he visto en mi vida. No lo conocería si estuviera parado aquí. Él pudiera estar en la audiencia y yo no lo sabría, pero he escuchado su programa y lo aprecio. Es un gran siervo de Dios, ese pobre judío que ha dado su vida ahora en servicio para Dios. Me gusta la manera que él dice eso. Mi Jesús, sí, mi Jesús. Pienso que eso fue muy impresionante, que un judío diga eso. Él ciertamente ha sido un portador de la antorcha, un sostenedor de la antorcha para el pueblo judío en este país, aquí por toda América. Y mi oración sincera es, Dios, dale fuerza a esos bracitos débiles para sostenerla hasta que Jesús venga, si eso es posible. Yo lo admiro, yo admiro a hombres ancianos cuando ellos han peleado la buena batalla. Párrafo 3. Recuerdo al doctor F.F. Bosworth, uno de mis asociados, cuando fui a verlo a la edad de 84 años de edad. Tenía sus bracitos extendidos de esta manera. Y ellos estando allá, ellos acababan de dejar los campos del África a los 80 años de edad, yendo como misionero conmigo a las junglas. Y yo corrí hacia él y lo abracé. Sabía que él se estaba muriendo y clamé, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Un hombre tan valeroso. Y dijo, este es el momento más feliz de mi vida, hermano Branham. Dijo él. Yo dije, ¿sabe usted que se está muriendo? Él dijo, yo no puedo morir. Yo ya he estado muerto por 60 años. Dijo yo solo estoy esperando el momento cuando vea todo por lo cual he vivido. Lo vea a él entrar por esa puerta para invitarme a su casa. Dijo, esa es la manera. Yo pienso entonces, las vidas de grandes hombres no recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes a partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Es verdad. Alguien habla a la hermana Branja. Sí, y continúa hablando. Yo pudiera no haber oído exactamente. Supe que él le estrechó manos con, parado allí en el cuarto estrecho. Él continúa hablando. Sí, señor, sí, 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 señor, eso. Yo supe eso, eso está bien, hermano Cope. Estoy contento que usted me lo recordó. Sí, dicen que muchos antes que él muriera o que se fuera al hogar, él se levantó y estrechó manos con convertidos de él que vinieron a Cristo durante su ministerio por mucho tiempo y luego expiró y se fue para estar con ellos. ¡Qué valoroso! Yo sencillamente amo cosas como esa. Eso es simplemente. 4. Hermanos, es un gran privilegio estar aquí en Los Ángeles o en Southgate, como sea que le llamen aquí, donde estamos teniendo la reunión con este compañerismo tan fino. Ustedes me invitaron aquí y yo no hubiera venido si no hubiera tenido alguna clase de impulso para venir. Y sé que mi ministerio ha llegado a un lugar donde casi es una confrontación. Yo, así como todas las cosas llegan a eso, ellos han empezado a hablar cosas, o sea, el mundo y las asociaciones y así por el estilo, de que yo soy un falso profeta. Y todo eso. Y yo espero que eso venga. Me preguntaba cómo es que no había venido antes. Pero estoy esperando que aún se ponga peor y ver que en esta hora de mis pruebas y mis angustias profundas por las que voy pasando, que ustedes, hermanos, me extienden sus brazos y yo los aprecio. El Señor les bendiga y estoy aquí para hacerlo lo que sé hacer, para ayudar a sus iglesias sean más fuertes, para unir la hermandad en un solo corazón. Y ese es el propósito que tengo, para, como dije anoche, para pescar con la red todo rinconcito y pescar todo pececito que se pueda pescar para el reino de Dios. 5. Y miren, anoche llegué tarde y empezamos tarde y casi siempre llego tarde. Mi madre decía que yo era un bebé de 9 meses completo. Y como que me tardé para llegar aquí.
y nací pesando únicamente 5 libras y tuve un mal comienzo y nunca recrecí mucho. Y sencillamente llegué tarde a mi boda. Yo dejé a mi esposo esperando bastante tiempo y siempre es esperar y llegar tarde. Miren, si tan solo yo puedo llegar tarde para mi funeral, eso es todo. Eso estaría bien, hacerlos esperar todo el tiempo que puedan, porque yo quiero predicar el evangelio tanto tiempo como pueda y tener compañerismo con mis hermanos. Y miren, pero esta noche intentaré apresurarme un poco más. Sí, anoche, miren, según tengo entendido, son ministros los que están aquí. Yo estoy tratando de poner una carnada. Miren, hay pecadores sentados allí en la audiencia, ¿ven? Y la primera cosa, ustedes quizás se hayan preguntado por qué no hice un llamamiento al altar. En primer lugar, yo sentí que era un poco tarde y eso cansa a la gente y los demás, pero solo una carnadita bajo el discernimiento o algo, y eso capta lo atrae y luego extiende su rey muy lejos, ¿ven ustedes? Y luego tráiganlos. Solo ténganme paciencia. Yo simplemente voy de la manera que pienso que el Espíritu me guíe a ir. Y miren, si pecamos algunos en la red que quieren ser salvos y llenos con el Espíritu Santo, hermanos, ustedes saben de qué distrito ellos salieron. Llévenselos a sus iglesias, porque eso es llevarlos al altar, es hasta donde podamos llevarlos, hasta allí. Y luego ustedes llévenlos al resto del camino desde allí. Acéptenlos y bautícenlos y quédense con ellos hasta que reciban el Espíritu Santo. Y para eso es que estamos aquí en esta gran hora oscura, mientras el sol se está ocultando en el oeste y la luz del atardecer se está apagando. 7. Y yo estoy entre la gente. Si ustedes, muchos de ustedes, no es un secreto, todos ustedes tienen mis cintas, todos ustedes, pero allá entre la gente yo no abordo doctrinas fuertes, escriturales, como me gustaría si estuviera en el tabernáculo o algo, y en las cintas donde los ministros las puedan tomar y estudiar. Salí esta mañana con un griego del antiguo país y él tiene mi cinta de 6 horas sobre la palabra simiente, y él me dijo que él la estudia un poquito cada día y toma eso y lo desglosa y lo lleva al griego. Y él me estaba mostrando cómo, sin saber yo nada al respecto, cómo cuadra todo de esa manera. Eso es para estudiar. Pero aquí estamos tratando de pescar. Eso es, estamos poniendo la carnada ya y nunca le mostramos al pez el anzuelo. Ustedes le muestran la carnada, él muerde la carnada y agarra el anzuelo. Así que en eso empleo la mayor parte de mi tiempo, orando por los enfermos y cosas así, solo para atraer la atención del pecador. Esa es la carnada, pero el anzuelo es del evangelio. Ustedes usen eso. Yo simplemente sacudiré la carnada delante de él. ¿Ven ustedes? Así que ustedes usen el anzuelo. Párrafo 8. Así que entonces, y esta noche trataré de hacer nuestras pequeñas pláticas un poco más cortas. Ustedes saben, para que así yo pueda y el hermano Borde habla un poco más antes que yo y luego entro. Trataré de hacer mi predicación. Ellas son pequeñas pláticas juveniles para ustedes, hermanos. Y si ustedes pensarán eso, por supuesto, todo lo que yo pudiera decir probablemente sería juvenil para ustedes, pero todos ustedes son maestros y yo no soy maestro pero mi propósito es tratar de ayudar el reino de Dios, tratar de fortalecer sus iglesias y fortalecer la hermandad entre los hombres mientras esperamos la venida del Señor, y estoy seguro que ustedes entenderán eso. Y miren aquí los ángeles, como me fijé esta mañana y me encontré con algunos de mis amigos aquí, el hermano Sutman, que está allí, de Jeffersonville, que es originalmente un canadiense, y el hermano Tom es también un canadiense, que está peregrinando con nosotros en Jeffersonville ahorita, y el hermano Welch, Evan, que está allí de Tifton, Georgia, también un peregrino con nosotros, viajando 1,500 millas cada domingo para
oírme predicar el Evangelio. Miren, y allí está la hermana Norma, y la hermana Norma, y la hermana Evan, y el hermano Willy. Nunca puedo recordar. Es un grupito sentado allí junto que nos ha acompañado aquí para orar con nosotros y para fortalecernos mientras seguimos adelante en este servicio, contentos de que estén con nosotros en las reuniones. 9. Miren, al programar esta reunión, yo miré y teníamos un libro de reuniones, sencillamente gente. Y la dificultad que estamos teniendo ahora entre los hermanos denominacionales y muchos de ellos, los hermanos denominacionales, como lo son todos ustedes, sin embargo, me gustaría desde este púlpito esta mañana expresar mi punto de vista. ¿Ven? Como ustedes mismos saben, hermanos, entre su pueblo ustedes pueden decir algo de esta manera y uno lo tomará de esta manera y lo empezará a inclinar de esta manera. Y él se lo contará al siguiente y el siguiente al siguiente. Cuando menos piense, está completamente fuera de contexto y uno lo inclinará de esta manera y lo tomará de otra manera. Ustedes saben eso. Y estoy seguro que ustedes, hermanos, entienden que esa es la manera que muchas cosas son dichas acerca de mí, que son tomadas por algunos y malentendidas, y son desviados. No es lo que yo quise decir en lo absoluto. 10. Por lo que respecta a estar en contra de la denominación, seguro que no. Mis hermanos están allí. Es que hay mucha gente hoy en día dependiendo de la denominación. Miren, nosotros tenemos un hermano sentado aquí de la Iglesia de los Hermanos Unidos y de diferentes lugares. Esas denominaciones están bien, mientras ustedes estiren la cobija un poquito más allá y puedan abrir la puerta y beber en el tercer pozo. Ustedes saben lo que quiero decir, el que Jacob excavó, y puedan tener compañerismo. Pero cuando uno viene, mientras uno pertenezca a la denominación, eso es todo lo que usted tiene que hacer. No hay mucho más que eso que se tiene que hacer. Hermanos, ahí es donde todo el mundo siempre ha. Y ustedes, tenemos aquí con nosotros esta mañana un fino historiador. Y sabemos que las iglesias, tan pronto como ellas trazan esa línea de denominación, nosotros somos. Allí mismo Dios las deja y mueren y nunca vuelven a revivir. ¿Ven? No existe historia alguna en donde una iglesia haya caído, que se haya vuelto a levantar. No se levanta. ¿Y por qué? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Senda de la Vida, predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Continuamos, párrafo 11, dice, cuando al principio entré en este ministerio, fueron ustedes, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida, los que primero me recibieron. Fue el hermano Richard Reed, el hermano Jack Moore y el hermano Bevin Berman en San Luis, mi primera reunión. Y la primera reunión en la que asistí, en la que supe algo respecto a ellos, fue la de PA, de WPA, de JC. Lo que eran ellos antes que se fusionaran y se unieran, el hermano Ray de Michigan. Y nunca vi un compañerismo tan fino de hermanos. Bueno, luego me di cuenta, yo pensé que eso eran todos los pentecostales, pero descubrí que había diferentes grupos por donde quiera y que había hombres finos en cada una de ellas. Así que yo me he tratado de pararme en la brecha con mis brazos extendidos, tratando de llamar a todo hermano a una unidad de compañerismo para que así podamos tener un entendimiento. No importa lo que ellos crean, siempre y cuando seamos hermanos. Porque estoy seguro que si yo tuviera que ponerme a mí mismo, hay muchas faltas que Dios las pudiera señalar con su dedo en mi cara esta mañana. Y decir, jovencito, tú mismo estás muy lejos de ser perfecto. Así que de esa manera he tratado de pensar respecto a todos, el unirlos. Miren, ese es mi propósito, es de tener unión, compañerismo. Dios les bendiga siempre. Párrafo 12. Y como empecé a decir hace unos momentos, en medio de todo esto, sin embargo, hay cientos de lugares que están llamando y de los campos misioneros.
Y miren, yo tengo un viaje evangelístico, yo estoy recorriendo el país y tan pronto como termine eso, voy a ir a los países extranjeros en un viaje misionero. Y estoy procurando dentro de mí mismo, lo cual no tengo tiempo para explicarlo, pero estoy buscando algo de parte de Dios, porque yo creo que el acercamiento, que la venida de Cristo está más cerca de lo que realmente pensamos. Yo creo que está justo a la puerta. Y realmente me pone nervioso cuando pienso en ello. No nervioso por mí, sino nervioso por esto. He hecho lo mejor que he podido. ¿Hay una onza más en mí que yo pudiera dar para el reino de Dios? ¿Acaso hay algo que yo pudiera haber hecho? Porque esta es la única oportunidad que vamos a tener ahora mismo. Párrafo 13. Y he reprendido a la iglesia. He reprendido a nuestro pueblo, he reprendido a mis hermanas por cortarse el cabello, las he reprendido por usar maquillaje, he reprendido a mis hermanos por permitirles que lo hagan y a nuestros ministros y cosas así, no porque yo tenga algo en contra de ellas, es porque yo estoy celoso de ellas, ellas son la heredad de Dios. Yo he reprendido a mis hermanos ministros por no, por separarse ellos mismos en un solo grupo por una sola cosita. Miren, yo pensaría que si hubiera una denominación que dijera, nosotros creemos esto como más todo lo que Dios pueda añadir a ello. Pero cuando hacemos nuestras esferas denominacionales, nosotros decimos, nosotros creemos esto y punto. Entonces el Espíritu Santo entra y se sale de ello. Correcto, ven, miren, si nosotros lo podemos terminar con una coma, entonces seguimos creciendo. Párrafo 14. Recientemente tuve una reunión con los hermanos luteranos. Me imagino que todos ustedes oyeron eso. En Nápoles, Minnesota. Y, oh hermanos, él me dio una buena reprendida en una carta que de 22 páginas. Él dijo, esto es el colmo. Dijo, yo manejé 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve segadora, pensando que oiría a un siervo de Cristo. ¿Y qué oí sino un adivinador pulido? Y oh, él y dijo, qué ocurrencia, un hombre con 15 años en los campos misioneros y decir que has estado predicando el Evangelio por 25 años. Y dijo, luego te oí usar la gramática que tú usas y la doctrina que tú hablas. Él dijo, tú aún dijiste anoche que Satanás no puede sanar. Dijo, te debería dar vergüenza por hacer tal declaración. Y yo pensé, un decano de un colegio luterano. Párrafo 15. Y él dijo, no muy lejos de aquí de nuestro colegio hay una mujer con un espíritu de adivinación. Ella se pone un delantal grande y la gente viene y ella pone sus manos sobre ellos. Y luego ella les pincha las venas y se arranca un cabello de atrás de su cabello y lo enrolla, lo pone la sangre allí y ya hacía un arroyo que está detrás de ella y lo arroja por arriba de su cabeza en el arroyo y empieza a caminar con sus manos. Y dijo, la gente está parada ya, si ella es constreñida a mirar hacia atrás. La enfermedad está en la sangre de la persona que en su cabello. Y dijo, entonces, cuando ella mira hacia atrás, la enfermedad regresa a la persona. Pero si no mira, dijo, la persona va a sanar. Y dijo, como un 20% de eso sana. Y luego, tú dices que el diablo no puede sanar. Párrafo 16. Oh, él tenía un buen enfoque mental. Pero hermano, eso no es nuestro enfoque, algo mental. Nosotros no enfocamos en la escritura. Así que yo simplemente pensé, bueno, una carta de 22 páginas, ni siquiera se dirigió a mí como hermano, simplemente dijo Branham. Así que yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas de tus años, dijo, yo estaba predicando el Evangelio antes que tú nacieras. Bueno, yo pensé. Un hombre que ha predicado el Evangelio por tanto tiempo así se debería respetar, no importa lo que él sea, bien, lo deberíamos respetar. Así que me senté y me dirigí a él escribiéndole mis garabatos lo mejor que podía, 2 páginas para contestarle, para reconocerlo.
Y yo dije, querido hermano, en verdad aprecio los muchos años que usted ha empleado y todo esto. Dije, yo lo aprecio, un siervo de Cristo. Y verdaderamente aprecio la crítica. Mire, un hombre que no puede aceptar la crítica, algo anda mal con su experiencia. ¿Ve usted? Porque Dios nos envía la crítica para corregirnos, para hacer que veamos nuestras malas cualidades. Yo he sido ayudado mucho por la crítica, es decir, la crítica amistosa, no enojándose, ni siendo ofensivo, sino simplemente una crítica amistosa. Así que yo dije, yo la aprecio, Señor. Párrafo 17 por último. Y luego dije, hay una sola cosa que me gustaría expresar aquí, siendo que usted estaba hablando de mi gramática. Por supuesto, yo no tengo educación, eso es verdad. Yo dije, pero la cosa que me sorprende es que un decano de un colegio luterano basara su teología en una experiencia en vez de en la palabra de Dios. Cuando usted habló acerca de la hechicera que podía sanar, yo dije, Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Él no puede sanar. Mire, usted puede, ven, si él puede. Jesús dijo que él no podía sanar. Y usted dijo que él sí podía sanar. Yo voy a creerle a Jesús. Ve, eso es correcto. Porque él dijo que toda palabra de hombre esté errada y la de él esté correcta. Y dije, yo le creo a Jesús. Y me sorprende que un decano de un colegio luterano base su teología sobre una experiencia o una emoción en vez de en la palabra de Dios. Dije, un decano o cualquiera, cualquier ministro, debería basar su teología sobre la palabra del Señor. Y dije, ciertamente estoy. Y lo que usted llama ser un adivino, dije, y yo presumo que fue el discernimiento. Y dije, ¿sabía usted que los fariseos y saduceos ellos mismos una vez hicieron esa declaración? Cuando vieron que esa misma cosa fue hecha por nuestro Señor, los llamaron Belcebú. Y yo dije, mire, quizás, que si yo estoy en lo correcto, mire, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, todo aquel que dirige una palabra en contra de ello nunca sería perdonado en este siglo ni en el venidero. No importa sus 50 años de estar predicando una palabra en contra del Espíritu Santo. Dije, yo lo perdono a usted por eso. Y sé que Dios lo perdonará porque él vio que usted no lo entendió. Y le escribí la carta más amable que podía escribirle. Después recibí una carta invitándome para que fuera allá. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado La senda de la vida, predicado en Sugati, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 18 al 24. Continuando, hermanos, con el mensaje La senda de la vida, párrafo 18. Así que el hermano Brandon, entonces, yo estuve en un desayuno de los hombres de negocio allí, y estaba hablando para los hombres de negocio del evangelio completo. El señor Moore, el hermano Jack Moore, muchos de ustedes, hermanos, están familiarizados con él, un hombre fino, y yo, este doctor. Jerry fue al hermano Moore y le preguntó si él podría llevarme al colegio. Y yo pensé, de seguro lo voy a pagar ahora. Así que el hermano Moore es un teólogo. Así que yo pensé, bueno, vale más que lo lleve conmigo. Y entonces le dije, siéntate a mi lado. Y si él habla algunas palabras y usa gramática que yo no entienda, yo te voy a dar un puntapié en la pierna de esta manera. Entonces tú te encargarás de allí en adelante. Y él dijo, muy bien. 19. Así que fuimos al colegio y cuando llegamos allí para el almuerzo, ellos tenían un lugar como el tamaño de este auditorio aquí. Era la gente noruega y ellos tenían su almuerzo arreglado muy bien, agradable. Y el decano se sentó en un lado y su asociado al otro lado. Entonces, después que yo terminé, él dijo, hermano Branham, queremos hacerles algunas preguntas. Yo dije, permítame decir algo primero. Dije, pueda que yo no sea capaz de contestar sus preguntas. Dije, yo si no puedo, estaría bien si el hermano Moore me ayudara aquí.
Dije, pero yo, puede que yo no sea apto para contestar sus preguntas, pero haré lo que pueda. Y él dijo, este es el asunto. Dijo, nosotros hemos oído de los pentecostales por años y años. Y dijo, fuimos a verlos. Y dijo, ¿qué fue lo que encontramos? Sino patear las sillas y tumbar las ventanas y todo de esa manera. Dijo, y todo el ruido que jamás oímos en nuestra vida. Dijo, ¿qué es lo que tiene esa gente? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí, dije. Él dijo, ¿ha sido siempre usted un pentecostal? Yo dije, bueno, yo una vez pertenecí a la iglesia misionera bautista cuando era apenas un joven. Fui ordenado. Dije, pero inmediatamente después que fui ordenado, dije, yo recibí el Espíritu Santo. Así que me imagino que he sido pentecostal. Él dijo, ¿me quiere usted decir que esos pentecostales, esa gente pentecostal, que ese es el Espíritu Santo, que los hace patear las sillas y comportarse de esa manera? Yo dije, sí, ese es el Espíritu Santo. Dije, la cosa de esto, dije, es que ellos tienen tanta presión acumulada o vapor que ellos la dejan escapar por el silbato en vez de ponerla en la máquina y hacer que las ruedas rueden. ¿Ve? Eso es todo. Yo dije, eso es correcto. Dije, hay tanto vapor allí que ellos sencillamente lo tienen que dejar escapar soplando el silbato. Eso es todo lo que sé, ¿ve? Y dije, ellos ya no pueden aguantarlo. Y él dijo, bueno, yo dije, si yo pudiera poner la enseñanza fundamental en la fe pentecostal, o la fe pentecostal en la enseñanza fundamental, esa gente son siervos de Dios, pero ellos realmente no comprenden la posición que ellos tienen. Eso es todo. Y él dijo, bueno, ¿piensa usted que tenemos nosotros los luteranos? Dije, el Espíritu Santo. Entonces él se detuvo y dijo, yo no sé qué más preguntarle. 20. Yo dije, bueno, tengo entendido que usted tiene como unos 1000 acres aquí en los que siembra maíz. Dije, si los estudiantes no pueden pagar sus estudios, entonces ellos pueden trabajar para pagar sus estudios de colegio. Él dijo, correcto. Entonces el Señor me dio un pequeño pensamiento y le dije, Señor, una vez hubo un hombre que aró un gran campo para sembrar maíz y él sembró su maíz en el campo. Y la siguiente, una mañana, él salió y cuando miró su campo, él miró 2 hojitas. Cualquiera que siembra maíz sabe que así es como brota. Lo que nosotros llamamos el maíz de retoño, allá en el sur, brota así, simplemente 2 hojitas. Y yo dije, el hombre se paró en el escalón de su puerta y dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz. Yo dije, mire, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, él tenía un comienzo. Y yo dije, bueno, potencialmente él tenía una cosecha de maíz, ¿ve? Él lo tenía en su forma infantil. Y yo dije, eso eran ustedes los luteranos. 21. Y dije, finalmente ese maíz creció al punto que tenía una borla. ¿Y sabe lo que hizo la borla? La borla miró hacia abajo, a las hojas, y dijo, ya no las necesito. Yo soy una borla, pero tenía que usar la hoja otra vez para poder reproducirse. Entonces él produjo, al meterse esa borla de nuevo en la hoja, y produjo una mazorca. Yo dije, mire, lo primero fueron ustedes luteranos. Lo segundo fue el movimiento de Dios de los metodistas. Y lo tercero, la mazorca, fue el grupo pentecostal que trajo una restauración de los dones a la iglesia, del grano original que cayó en la tierra. Simplemente está restaurando otra vez. Como dice Joel, ¿ve? Yo dije, mire, yo sé que tenemos mucho hongo en esa mazorca, pero todavía tenemos algunos granos allí también. Usted sabe. Yo dije, nosotros. Y él dijo, bueno, yo dije, ese es el grano original. Yo dije, mire, la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada. Después de todo, si no hubiera habido hoja, no hubiera habido borla, y la vida que estaba en la hoja hizo la borla, y la vida que estaba en la borla hizo el grano. Así que es una iglesia avanzada del Dios viviente.
22. Y él se detuvo, retiró su plato, dijo, hermano Branham, en una ocasión yo fui al oeste, lo cual yo oí de un libro que fue escrito con respecto a todos los dones espirituales. Y dijo, yo fui al oeste a buscar a ese hombre. Y dijo, cuando lo encontré, él dijo, simplemente escribí acerca de ellos. Yo no los tenía, dijo, yo simplemente escribí acerca de ellos. Bueno, dijo, yo pudiera haber hecho eso. Y dijo, anduve por allí y me fijé en todo esto. Y fue al grupo pentecostales y lo demás. Y dijo, yo me fijé que ellos estaban gritando. ¿Ven ustedes? Resultó que eso estaba allí en ese momento. El diablo lo puso a él allí en el momento inadecuado. Ustedes saben, cuando la gente se estaba gozando grandemente. Y de allí él se formó una idea. Y se fue, ¿ven? Y él dijo, le pido disculpas por la carta que le escribí. Dijo, yo llegué a tal punto, estaba en contra de ello. Y ahí es en donde yo lo remaché, allí mismo. Y dije que usted no era más que un adivinador. Él dijo, le pido que me perdone. Yo dije, pues seguro que sí, señor. Yo nunca le guardaría rencor y nunca lo hice. Como le dije a usted en la carta. 23. Él dijo, yo quería escuchar eso de sus propios labios. Dijo, mire, hermano Branham, yo y todos los estudiantes, todos nosotros estamos hambrientos por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Ustedes saben lo que le dije, ¿no es así? Yo dije, volteen sus espaldas de esta manera, y sus rostros hacia la pared en todo el lugar. Y pónganse en su corazón que ustedes nunca se levantarán de estar arrodillados hasta que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y dije, miren, no piensen acerca de esto o de aquello o de lo otro. Simplemente quédense allí y digan, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Yo fui y puse manos sobre ellos. Y 40 recibieron al Espíritu Santo allí mismo. Y ahora ellos son como unos 500 en total, continuando, teniendo señales, milagros y prodigios y lo demás. ¿Ven? 24. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos la cosa que el mundo debe tener, pero tenemos que abordarlo en una manera. ¿Qué si ustedes fueran carpinteros? Por ejemplo, el hombre que está sentado aquí al final, o el hermano Borden, allí que es un carpintero, creo yo, bueno, ¿qué tal si él estuviera clavando con un martillo así y clavando clavos y yo tuviera un martillo automático de alguna clase que le pudiera meter un barril de clavos en él? Sostenerlo así y clavarlos así en esas tablas, mucho mejor que lo que él pudiera con su martillo. Miren, si yo voy a él y le digo, oh muchacho, tú ni siquiera estás en el juego. Tú no sabes nada al respecto, pues tú te estás machacando los dedos. ¿Qué cosa? Tú sencillamente no tienes un producto para empezar. Yo lo estoy ofendiendo a él. Yo nunca venderé el martillo. Correcto, ¿ven? Es mi actitud con lo que tengo. Mi producto, yo sé, es mejor que lo que él tiene, pero tengo que recordar que yo tengo que abordarlo a él de la manera correcta. Y si yo me acerco a él y le digo, ¿cómo está usted, señor? Mi nombre es Branham. El mío es Borden. Veo que usted es un carpintero. Sí, sí, señor, lo soy. Además, yo realmente creo que usted es un verdadero carpintero. Sí. Yo estaba observando la manera que usted estaba manejando su martillo. Oh, sí. Bexy ha estado conmigo por mucho tiempo. Yo digo, sí, ese es uno bueno. Sí, además es muy bueno. Y usted realmente lo puede manejar, sí. Sigo conversando con él por un rato. Yo digo, ¿ha oído alguna vez del nuevo martillo tal y tal? No, no creo que he oído de él. Bueno, aquí está. Meta sus clavos aquí. Y clavemos esas tablas allí. Mire el tiempo en el que lo hace y el producto que tengo y se lo muestro de esa manera. Digo, tómelo, pruébelo por unos días y vea qué le parece.
yo regresaré, ¿ven? Si es la clase correcta de producto, se venderá solo. Ustedes saben lo que quiero decir. ¿No es así, hermanos? La congregación dice amén. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 25 al 31 de este mensaje, La senda de la vida. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La senda de la vida, párrafo 25. ¿Ven? Nosotros tenemos la cosa correcta. Tenemos que abordar correctamente a la gente con ella. ¿Ven? Esa es la cosa. ¿Ven? Es la cosa real y genuina. Este es el Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no creo que los hermanos son renegados. Yo creo que ellos son hermanos. Yo no creo que el Espíritu que hace el discernimiento es un adivino. Yo creo que es el Espíritu Santo revelándose en su iglesia, haciendo que la iglesia llegue a su posición. Y si tan solo pudiéramos tener alguna manera de poder tomar todo el movimiento pentecostal y derribar nuestras pequeñas barreras y tener un lugar para unirnos y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, en el cual somos bautizados por un solo Espíritu. Oh, yo pienso que habría manifestaciones que nunca antes había sido conocidas. Y si pudiéramos abordar al metodista, al bautista, a los pentecostales, si pudiera ir a todas partes, a todo lugar, yo creo que se pudiera lograr, hermanos. 26. Yo no quiero pararme aquí solamente. Deseo leer una palabra o dos de la Biblia y hablarles por un momento, pero yo quería... Sé que ustedes tienen que irse y tengo ese desayuno el sábado en la mañana y luego espero quedarme el lunes en la noche para otro aquí. No sé todavía, tengo que hablar con el hermano Borde y lo demás, pero quiero dejar esto con ustedes, que estoy aquí para ayudarles, solo es, no tenemos tiempo, sino solo para estar juntos unos cuantos minutos. Quisiera que nos pudiéramos quedar aquí hasta que empezara el servicio esta tarde, luego la mañana regresar otra vez. Y yo escuché lo que ustedes, hermanos, tenían que decir y cómo lo aprecio. Pero miren, solo para darles a conocer mi corazón, yo los aprecio a ustedes y voy a hacer todo lo que pueda para ayudarles, como mis hermanos, para con este pequeño ministerio que el Señor me ha dado y lo que Él les ha dado a ustedes, que lo estamos juntando ahora para ver lo que podemos hacer para su reino. Inclinemos nuestro rostro por un momento antes de abordar su palabra. 27. Sumamente bondadoso Dios, en el nombre de Jesucristo venimos a ti con espíritu contristo, humildes, quebrantados, Señor, sabiendo que estamos listos para ser moldeados, así como el profeta fue a la casa del alfarero para ser moldeado. Y Padre, decíamos esta mañana en nuestros corazones que tú nos quebrantes para que seamos moldeados en personas diferentes, personas que representarán a Jesucristo. Toma mi corazón necio, Señor. Toma mis palabras tartamudas y hazla pedazos, Señor. Quebranta mi propia voluntad y hazme una nueva persona en Cristo. Concédelo, Señor. Ese es el deseo de nuestros corazones. Es por eso que estamos aquí. Señor, mientras te estamos hablando sobre este altar en donde esté, hermanito judío que cree en ti, el hermano Michael Saul, yo te pido por él, Padre, te ruego que lo bendigas y estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí en esta sinagoga cristiana. 28. Bendícenos a todos ahora mientras esperamos unos momentos en la lectura de la palabra. Bendícela en nuestros pensamientos. Bendice nuestro servicio, Señor. Dios, tú conoces nuestros corazones y yo sencillamente quiero estar unido en un solo corazón y una sola alma y un solo propósito. Eso es con mis hermanos aquí. Estamos aquí en tierra oscura, sombría de este siglo XX, aquí en 1962, cerca del cambio del ciclo otra vez. El tiempo se ha terminado. Y estamos aquí en la costa del oeste, donde la civilización ha viajado del este al oeste y sabemos que ya no puede seguir más adelante. Regresaremos al oeste.
regresaremos al este otra vez cuando dejemos estas cosas, estas costas. Y como la civilización ha viajado, comprendemos que el sol viaja del este al oeste. Y hubo un tiempo cual el H.I.J.O. vino sobre la gente del este y él mostró gran luz y señales que él era el Mesías. Y él prometió, 29. El profeta dijo que habría un día que no podía ser llamado ni día ni noche. Por casi 2000 años hemos tenido este día neblinoso, sombrío, de solo ser capaces de creer, de tener la luz suficiente como para ver a dónde vamos y saber que Él era el Hijo de Dios y edificarnos una iglesia y una organización y tratar de mantener unidos a los hermanos y las hermanas y hacerlos que vivan bien. Pero Señor, la neblina se está despejando y viene una luz sobre la gente del oeste, el mismo Hijo, H-I-J-O, con las mismas señales, el mismo evangelio, una restauración. Tú prometiste que en los últimos días vendría el mensaje que restauraría la fe de los hijos de vuelta a los padres. Oh Dios, permítanos regresar a ese día original de Pentecostés. Permítanos regresar a esa gran fe que una vez fue dada a los santos. 30. Que el gran árbol novia de Dios que la oruga ha comido produzca en la copa del fruto, el fruto que las luces del atardecer madurarán para la venida del Hijo de Dios. Concédelo, Señor. Ayúdanos mientras unamos nuestros esfuerzos para este propósito. Nos encomendamos a ti, somos tuyos. Haz con nosotros, Señor, como te plazca. Nos encomendamos en tus manos, Señor, esta mañana en esta sinagoga y que tu gran propósito sea logrado en nuestras vidas mientras nos entregamos totalmente a ti. No como Sansón. Sansón entregó su fuerza, pero él nunca entregó su corazón. Nuestro todo sea entregado a ti. Hazlo poderoso, Señor. Multiplícalo por causa del reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 31. En el Salmo 16, para la lectura, el último versículo, me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Y miren, ustedes saben que yo no trataría de predicar. A mí solo me gustaría hablarle a ustedes un momento, y yo diría, por ejemplo, como por unos 15, 20 minutos. David aquí estaba hablando de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Se fijaron? ¿Me mostrarás? ¿O me pondrías mostrar? Espero que me muestres. ¿Me mostrarás? Yo creo que todo aquel que Dios ha llamado oirá y vendrá. Miren, yo creo que eso es lo que estamos encarando ahora en nuestras reuniones. Nosotros únicamente podemos sembrar las semillas. Algunas caerán junto al camino, unas caerán de una manera y otras caerán de otra, pero algunas caerán en buena tierra. Eso es correcto. Muéstrame la senda de la vida. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir este glorioso compañerismo y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La senda de la vida, predicado en Sougatty, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Oramos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de perfeccionarnos, Señor, como soldados de la patria celestial, como dice nuestro profeta, que entregamos nuestros corazones, que tú nos moldees, oh Padre, porque esto nos hace moldear cada día, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, Señor, pero tú nos has dado esa oportunidad y esa es la razón, es el motivo, Señor, todos los días que juntamos queremos
conocer lo que es la verdadera palabra tuya, Señor, palabra de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente, te agradecemos, Señor, por este privilegio y la oportunidad que tú nos das al servir nuestro plato exquisito, comida especial de águilas, oh Padre. Muchas gracias. Si hay un día más, entraremos nuevamente, Señor, a este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Profecía María.